Buenas, gente. Se salió de vuelta una vez más. Esta vez en un juego en el cual he estado muy viciado estos últimos días. Porque me recordé durante el fin de semana que esta cosa existía por estar buscando bandas sonoras. Y pues aquí estoy, 3 días seguidos, básicamente pegado a esta cosa. Bienvenidos a Civilization 6. A quien le guste mínimo la estrategia, este juego, por favor, se lo recomiendo muchísimo. Que, wow, es una maravilla. Básicamente es una saga súper famosa. La subí hace... bueno, subí un video de esto hace calete tiempo en el canal, pero no salió muy bien. Y espero que, bueno, ahora sea otra historia. Estoy un poco más inspirado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tengo la idea de, bueno, aparte de más o menos enseñar de qué va este tema, de acuerdo, ver cómo se desarrolla a partir de una cuestión más o menos improvisada. Tengo las 2 expansiones ahora mismo y diría que el pase de 1000 cosas más, el pase de New Frontier se llamaba, ¿vale? Básicamente porque soy un viciado de sin remedio a esta cosa, ¿de acuerdo? Dije, mira, que salga lo que tenga que salir. Y pues bueno, aquí estamos. Y tengo la cámara aquí tipo Among Us porque, bueno, Among Us, porque ya digo, no hay lugar humanamente cómodo en el cual poner la cámara. Y así que dije, mira, mejor la pongo acá y sería todo. Va a ser muy raro, lo sé, pero no hay de otra. En fin, ¿qué vamos a hacer? Voy a hacer, quiero primero, solo jugar un mapa. Voy a jugar tipo continentes e islas porque ahora mismo en la que estoy metido, juego en continentes y lo del mar es enorme, una cosa impresionante. Así que voy a meter continentes e islas. ¿Qué te parece? Me gusta más esto. ¿Qué haces inclinado? Un mapa con continentes concentrados en los polos. Ah, bueno, ya, cosas. Continentes e islas. Vamos a por ello. Me gustaría. Voy a meter un mapa... lo meto enorme. Tipo que sea un mundazo espectacular. Un momento, ¿por qué está...? Está bajando el bitratio de una forma impresionante. ¿Qué está pasando? Directo, no me jodas, por favor. Ah, hello. Ah, creo que estamos regularmente bien. Sí, va todo bien, no hay ningún problema. Adelante. Que se refresque la pantalla. Vamos a ir rápido. Necesito que el mapa sea enorme. Voy a quitar unas cuantas civilizaciones. Eso sí, son 2, 4, 6, 8, 10. Perfecto. Con esto me vale. Básicamente para dejarme un terreno libre. No me voy a comer la cabeza porque todavía no estoy del todo entrenado, así que voy a poner la dificultad en príncipe, que es básicamente normal, la media. El siguiente nivel sería más o menos en rey, pero es que, bueno, no quiero arriesgarme todavía. Y vamos a buscar, yo qué sé, nos vamos por victoria científica, porque aquí hay varias victorias, ¿de acuerdo? En las cuales, pues, si se da la circunstancia, iré más o menos explicando de lo que sé, que es poco, pero es lo mínimo como para jugar más o menos. Vamos a ver. Me apetece jugar con... Hay de todo, ¿vale? ¿Con quién podríamos jugar? Me interesa. Siempre he querido jugar una buena partida tipo con Inglaterra. ¿Qué es lo que tiene Inglaterra? Está buena, ¿eh? Está piola. Me interesa jugar con Inglaterra, la verdad. Ya veremos. No tiene beneficios a la fe, no. Estaría bueno. Lo sería intentar Saladino. Lo he intentado mil veces y no es que sea... no me he ido muy cómodamente. En la partida que estoy por detrás, en la que estoy viciado ahora mismo, es con España. ¿Podré intentarlo otra vez con España? No lo sé. Y si voy a lo random y que me salga lo que me tenga que salir y ya está. Porque hay varias cosas aquí que no he probado, así que... mira. Por favor, que no sean de estos otros. Mira, así que tenga que... que salga lo que tenga que salir y ya está. Me vale. ¡Adelante! Por favor, sorpréndeme.
Allá vamos. Uy. Sorpréndeme, es algo desconocido. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Dímelo. Dímelo, juego. Te estoy esperando. Sí, lo tengo que tardar un poco en cargar. Desde el inicio de la vida bajo el agua, pasando por las grandes bestias de la edad de piedra hasta los primeros pasos erguidos del hombre, has llegado lejos. Interesante. Ahora comienza tu mayor misión. Desde esta temprana cuna de la civilización hasta las estrellas. Muy bien. Reclama la corona. Vamos a probarlo. Rey de Persia, pues tú eres el elegido. Con tus soldados inmortales y una fe inquebrantable, conquistarás y gobernarás a los pueblos de todo el mundo. Quizá veas muchas alianzas a tu alrededor, pero no te dejes engañar. Oh. Esa es una forma débil y anticuada de manejarse por el mundo. Entiendo. No hagas promesa alguna, a no ser que te ayude a alcanzar tus objetivos. De acuerdo. Me parece que voy a jugar bélico. Nunca he intentado una victoria por dominación. Y este loco, Persia, es un weón de cuidado. De cuidado, vamos a ver qué tiene este tipo. 2 al movimiento durante los primeros 10 turnos tras declarar una guerra por sorpresa a una civilización importante. Ah, o sea, le vale madre ser diplomático ni nada. Más 5 de lealtad por turno a las ciudades ocupadas por una nueva unidad de guarnición. La declaración de una guerra por sorpresa solo cuenta como guerra formal a efectos de quejas y belicosidad. Satrapias, ¿qué es esto su pasiva? 1 a la capacidad de ruta comercial con el principio de filosofía política. Ah, buena, o sea... Ya llegaremos. Recibe 2 de oro y 1 de la cultura por las rutas entre sus propias ciudades. Muy de comercio interior, perfecto. Las carreteras construidas en tu territorio están un nivel por encima de lo habitual. Si es de tierra, después... Ya veremos. El inmortal y... Paredesa. Ya, perfecto. Nunca he intentado una victoria por dominación y va a ser muy doloroso porque van a haber mucha gente que me va a caer bien. Pero vamos a intentarlo. Podría sacar... Vamos a ver qué clase de victoria sale. A ver cómo es la circunstancia en este lugar. No está mal. A ver, una cosa primordial en Civilization es saber dónde asentarse inicialmente. Un momento. Déjame moverme para acá. No es que haya sido muy provechoso, la verdad. Si me asiento en este sitio. Estoy aquí justo en la desembocadura de un río. Aquí tenemos cobre. Aquí tenemos producción. Acá tenemos... ¿Sabes qué? Está mucho mejor asentarse en este lugar de acá. Por lo que estoy viendo. A ver. Una cosa primordial, como digo, es saber dónde sentarse. Lo principal ahora es intentar crecer lo más rápido posible. Si quiero ejército rápido, necesito bastante producción. O sea, ¿a qué me refiero? En este juego, básicamente, para hacer crecer una ciudad necesitas población, la cual se abastece de alimentos, ¿de acuerdo? Lo cual se puede ver... Vamos a ver, necesito los iconos de rendimiento. Si los quito, los pongo. Aquí se puede ver qué es lo que tiene cada casilla. Y aquí me indica que en esto tengo 2 de producción nada más empezar. Aquí tengo 3 de producción si es que se aprovechan adecuadamente. Si tengo esto... Ya, perfecto. Me voy a sentar aquí, pero voy a tener que esperarme un turno. Veamos. Y ahora. Sí, bienvenido, Persia. Los ciudadanos de Pasarcada se adaptan a su nuevo hogar y no le quitan el ojo de encima al río cercano. Ah, porque tengo de aluvión. Ya, vale. Conforme se vayan dando acontecimientos, voy a empezar a explicar. ¿Cómo va aquí la cosa? Para quien no cache más o menos de Civilization. Te mueves con el clic derecho, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar a explorar por aquí y por allá. El Pantanal es la planicie aluvial intertropical más compleja del planeta y posiblemente la zona del mundo menos conocida. Ya, esto va a ser complicado. Voy a estar aquí... Ay, te juro, no hay lugar cómodo para la cámara en este juego, te juro. Maravilla de la naturaleza de 4 casillas, dice por atrás. Proporciona 2 de alimentos y 2 de a la cultura. Vale, oye, muy bien haberme encontrado una maravilla natural porque dependiendo de qué clase de evento se dé en este lugar, o sea, se dé durante la partida, te van dando ciertos bonos dentro de lo que es el árbol de tecnologías y principios, ¿vale? Tecnología se refiere básicamente a, bueno, cosas que puedes desbloquear, construir...
hacer unidades, recoger recursos, tener todo esto. Hay un árbol, ¿qué tal? Este se mejora sacando rendimiento de ciencia y el de principios que se mejora sacando rendimiento de cultura. ¿De acuerdo? Esto también te da ciertos desbloqueables, pero son más que nada, te dan cartas que te dan ciertos bonus a lo largo de esto, lo que viene siendo la... Ah, espérate, no, todavía no tengo políticas, así que no vamos a explicar eso todavía. La cosa es que me encontré una maravilla natural y eso me desbloqueó astrología, que me permite más tarde hacer un lugar sagrado, básicamente religión. Lo cual viene bastante bien. Viene bastante bien porque la religión, la fe, nos permite hacer varias cosas más tarde. Ya iremos explicando. Ahora, ¿cómo se hace crecer una ciudad? Como dije, pues según lo que nos vaya dando acá. Si, por ejemplo, lo que hace una ciudad a una casilla es siempre dejarle uno de alimento. Lo de producción es aparte, ¿vale? Creo que siempre te deja como mínimo uno de producción. Pero la mejor casilla para poder asentarse, o sea, dependiendo del tipo, la normal es, digamos, esta de llanura, que te da uno de producción y uno de alimento. Dependiendo de qué cosas hayan por encima, por ejemplo, aquí hay un trigo que le da uno más de alimento. Las de pradera le dan dos más de alimento y sin producción, pero si son colinas, te da uno de producción. Y la mejor casilla para poder asentarse es uno de llanura con colina, que te da uno de producción y por ser colina te da dos de producción. O sea, si te metes en una colina de llanura, en una ciudad, lo mejoras en uno de alimento y dos de producción y madre mía. Y viene a actuar aquí lo que viene siendo el ciudadano, que siempre viene con uno. Aquí te asientas con uno y este ciudadano lo puedes poner en la casilla que tú quieras aprovechar. Por ejemplo, si tú quieres aprovechar esta que tiene dos de alimento y producción, pues eso. Pero según lo que vayas produciendo, vas a necesitar más o menos producción. Con esto, pues los turnos que demoren producirse estas cosas en ciertas ciudades te va a depender de la producción que tenga esa ciudad en ese momento. Por ejemplo, si yo si pongo aquí un explorador, batidor, ¿vale? Va a depender de esto. Tengo 1, de 4, 5. Perfecto. Si lo pongo acá, pues, bueno, se va a demorar 5 aparentemente. Pero los turnos hasta que haya crecido la ciudad se disminuyen. En este momento estoy en 15 porque solamente estoy produciendo 3 de alimentos. Si lo pongo acá, se demora menos en darme otro habitante con el cual podría ponerlo acá, por ejemplo. Ya que no va a cambiar, no va a cambiar el tema del batidor. Por lo que veo, el cambio se refleja aquí, ¿ven? Ahí. Ahí. Turnos hasta que haya crecido 15, 8. Vamos a darle ahí. Más que nada para sacar un habitante lo antes posible. Investigación. ¿Qué tenemos acá al lado? Una granja, ganado. Bueno, trigo, ganado. Vamos a ver. Permite cosechar. Ta, 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 ta. Yo creo que estaría bueno meterle aquí bueno a esto. Después voy a ir a rushear la religión. Perfecto. Siguiente turno. Se da con el enter o con el clic aquí. Perfecto. Sigamos explorando, pues. ¡Wow! Impresionante. Dale. Dale. Persia, ojo. Tengo que irme bélico. Tengo que irme bélico. El movimiento de las unidades, pues tienen cierta cantidad de movimiento. Siempre. Las llanuras, pues no dan penalizaciones. Si son cosas como colinas o montañas, pues te va a dar una penalización de movimiento porque va a costar más moverse a esa casilla. ¡Oh! Mal panorama, tenemos bárbaros cerca. Veamos, y ya me pillaron. Y este vino desde el oeste, así que vamos a buscar su campamento. No quiero tener problemas ahora mismo. ¡No vas a informar a ninguna parte, compañero! Perfecto, siguiente turno y tenemos el explorador. A ver. Podría pegarte, pero me voy a hacer daño, así que chao. Ah, el buen va. Quiere directamente huir. Vamos a ver qué más podemos producir. Monumento, constructor. Un constructor ahora mismo no sé si sea muy viable. La ciudad está creciendo relativamente rápido. No sé si hacer un colono ahora mismo. No puedo. Necesito al menos dos de aprobación, así que nada. ¿Podría hacerme un hondero, derechamente? Vale.
distintas unidades militares o civiles. Por ejemplo, constructores son los que mejoran las casillas, perfecto. Los colonos son los para fundar nuevas ciudades. El batidor, ya digo, para más que nada para reconocimiento, es más rápido que, por ejemplo, un guerrero. El guerrero tal cual que lo tenemos aquí, la unidad cuerpo a cuerpo clásica, y un hondero que es la unidad a distancia, que más tarde evoluciona en arqueros y todo ese tipo de cosas. Voy a hacer un hondero, ya que estamos. El constructor viene después. Sí, viene después. ¿O no? Sí, mejor quitémonos a estos bárbaros de encima luego. Siguiente turno. A ver, me parece que puede... ¡Ay! Canalla, te refugiaste en... Momento. Ah, que esto es una colina. Canalla. ¿Dónde vas? A ver. Y una cosa curiosa. Si te paras en una colina, tienes más visual por el tema de, bueno, estar en altura y eso. Maldita sea. Siempre que hablo en alto, pues me va jodido aquí. Morite, no te vas a... No vas a chivarle a nadie. Veamos, sigo explorando así a las bravas o me voy a en altura. Vale, estamos en bastante... Tenemos bastante costa. Ay, me parece que según esto es selva. Esto es selva tropical. Estoy al norte del mundo. Estoy en el hemisferio norte del mundo. Por acá deberían haber más desiertos y cosas por el estilo. O sea, aquí hay desierto. Mucho más para arriba hay tundra y cosas. Ah, te decides no irte. Ah, pues mala decisión, compadre. Adiós. Hay mucha gente que juega esto, pues, con animaciones rápidas y todo eso. La verdad es que me gusta a mí más el tema de que el movimiento sea rápido, porque me di cuenta que ya perdía demasiado tiempo. Me gusta disfrutar del suspenso de una buena batalla. Ya, ok, más recursos por aquí y por allá. Si me establezco en este sitio, yo lo más seguro es que lo haga al lado del mar. Aquí en medio, pues, si no es al cerca de la montaña, va a ser difícil. Sigamos. Ya digo, voy explorando las circunstancias. Aquí está bueno para sentarse también, ¿eh? Si estamos a 1, 2, 3, 4 de distancia. Tenemos más trigo por acá de forma inmediata. ¿Esto es una colina también? ¿Esto es una colina en llanura? Llanura colina. Oh, perfecto. Esto está perfecto para sentarse también. Aquí también. Lo que pasa es que tendría que construir más tarde un acueducto. Oye, no está mal asentarse acá. No, sí, aquí invariablemente tendría que construir un acueducto, así que... Oye, mira. Una cosa que aprendí hace poco, revisando a un youtuber que se dedica a jugar juegos de estrategia de este tipo, entre muchos otros, es que puedes llegar acá. Cosa que no sabía, ¿vale? Buscar en el mapa. En clave histórico. ¿Cómo? Esto tampoco lo había visto. Vamos a ver. Que ponía... Venir acá y decirle, oye, acá ponme para más tarde. ¿Dónde está el icono de fundar ciudad o algo así? Una cosa que sea distintiva. La unidad de colono, ¿dónde está? Línea de Nazca, cabeza colosal, bazar, bate y no sé qué ondas. Granja, campamento, cantera, no sé qué, no sé cuántos. Geotérmica, granja eólica, granja solar, estación de esquí. ¿Dónde está la ciudad? Ah, bueno, centro urbano, listo. Tal cual. Aquí va a ir un centro urbano entonces. Es bueno para planificar, nunca lo había hecho antes de esta partida, la verdad. O desde hace poco. Veamos. Unidad esperando. ¿Qué me dice? Necesito encontrar otra civilización también. Hay 10 jugadores en juego en este sitio. Y anda a ver quién me va a tocar. Estoy jugando hacia lo random, ¿eh? Y por lo menos este continente va a caer todito. Si es que me cambian o no. Veremos. Ningún hombre dejó un montón de arcilla mojada y se fue. Ajá. Como si por arte de magia fuera a encontrar ladrillos a su vuelta. Al menos no sabía, no lo sé. Los comentarios de este juego también son muy... Son bastante acertados. A ver, constructor colono. Mira, constructor colono, si estoy en normal, así que nada. Busquemos ese campamento y a darle fuerte. A ver, más costa y me voy a adentrar en la selva. Ah,
Regular, juego tortugas. A ver. Oh, ciudad de estado, perfecto. ¿Qué es esto? ¿Qué hace Kaokia? Pone lo siguiente. Las ciudades de estado lo que tienen es que de vez en cuando, o sea, de vez en cuando, según tu influencia, que es otra cosa que se va mejorando en este juego, te van dando personas, o sea, personitas para mandar a ese lugar de forma que esté de alguna forma subordinada a ti y te dé ciertas bonificaciones. En este caso, si me dedico a darle enviados a esta ciudad, me va a dar más tarde. Si soy su sucerano o su, digamos, su señor, digamos, si estamos aliados, me va a dar ciertas capacidades. Por ejemplo, me da esta cosa que no... si llega el momento, veré cómo funciona. Y me da una misión, reclutar un gran científico. Eso va a llegar mucho más tarde. A ver... Mal lugar me metí, weón. Podría apoderarme de todo este lugar también. Este sitio igual está piola, ¿eh? Como para sentarme. Bastante piola. Aquí, acá. Lo voy a dejar acá tentativamente. Centro urbano. Ojalá poner algo más rápido aquí. Dale. Sigamos. Un claro, perfecto. La baleta. Uy, esa ciudad. Esa ciudad estaba muy buena. Tormenta de arena. Por la expansión Gathering Storm se van dando de vez en cuando desastres naturales, ¿vale? En este caso me tocó una tormenta de arena. Lo cual. ¿Fertilizan casillas? Sí, es una cosa muy extraña. Mientras la gente continúa con sus quehaceres. Con una tela tapándose la nariz y la boca, el sol se convierte en un airado disco naranja que decora un cielo borroso. Emulando así muy feilmente al narrador de este juego. A ver, la baleta. ¿Qué tiene esto? Los edificios de los distritos de centro urbano y campamento se pueden comprar con fe. El coste de la compra de las murallas antiguas, la Edad Media y el Renacimiento se reduce, pero solo pueden comprarse con fe. Esta ciudad es muy buena. Es muy buena para aliarse. Por eso mismo. Y el tema es que me da... Si me le voy dando uno de producción en la capital. Y en todas las ciudades con un cuartel. O un establo al producir unidades. Después. Si le tengo, tres enviados. Dos a la producción en cada ciudad con un arsenal o consulado al producir unidades. Recibe cuatro de producción si ya tiene ambos edificios. Ah, arsenal y consulado. Buena. Tres a la producción en cada ciudad con una academia militar o cancillería al producir tal. Y seis de producción si tiene las dos. Uff, genial. Genial. Esta ciudad es muy buena. ¿Qué misión tiene? También reclutar un gran científico. Madre mía. Vale, vale. La baleta. Muy bien. La voy a proteger. La voy a proteger. Esta sí es buena. Esta ciudad sí que es muy buena. Avanti. Cruzame el río o para allá hay algo. No, pero veo bastantes recursos de lujo, lo cual me tienta bastante. Si no se establece alguien aquí antes, me voy a establecer yo. Cuidadito. Cuidadito conmigo. Las leyes no son resultado de la sabiduría, sino obra de la autoridad. Ya. A ver, ¿qué me interesa? Me voy a encontrar con bárbaros muy pronto. Uno en la fe y uno en la capital. Siempre es bueno. Salvo que estés urgido por producir. La verdad es que ya tengo una buena base productiva. Así que me voy a centrar en esto. A ver, voy a ver a los ciudadanos de este lugar exactamente como quería. Así que... no sé si quería eso. Vamos a expandir acá. Ya voy a explicar esto, ¿vale? Ok, fuera. Momento, principio, ¿verdad? Madre mía, ponme un momento. Necesitaba aclararme la garganta, vale. Veamos, ahora... ¿qué pasará antes? ¿Descubro un segundo continente o mejoro tres casillas?
Mira, la cosa es que tengo que sacar esta cosa, filosofía política, mucho antes. Veamos. Más que nada para mejorar mi forma de gobierno. Ya iremos viendo. Entonces, paso. ¿Dónde están, bárbaros? No los veo. ¡Ajá! Tenemos una civilización aquí. Y por los colores, te apostaría que es Francia o Inglaterra. Veamos. Ah, oh, mira, me llegó alguien antes. Soy Tamara de Georgia. Hablad y marchaos. Ay, te juro, no hay lugar humanamente cómodo para este juego. Aquí lo voy a poner, ¿sabes? No hay lugar humanamente cómodo para poner nada la cámara, así que voy a poner esto acá. Georgia, Tamara de Georgia, hablen y márchense. Un honor, señora. A esta señorita, resulta que para llevarte bien o mal tienen que darse ciertos requisitos. Vamos a ver, primero. Ya que la encontramos, y encontré granada también. Escritura también. Bueno, se dio ese evento y ahora tengo la... Ah, bien, también. Se dieron dos eventos. Como ven, aquí, escritura se mejora al conocer otra civilización y... Filosofía política también. Conoce tres ciudades-estado. Ese es el requisito. Porque resulta que empiezan con cierto... con cierto plazo para mejorarlo. Pero si mejoras... O sea, si le das la inspiración en el caso de política y el eureka para el caso de la ciencia, se acorta el tiempo en el cual se completa esta tecnología o principio, ¿vale? No lo dije respectivamente, pero va así la cosa. ¿Qué hacemos aquí? Voy a mejorar esta granjita. Todavía no tengo plantaciones, así que... Buena, también. Mejoré riego, lo cual es básico. Tenemos un hontero de Georgia, ¿eh? ¿Qué tenemos para Georgia? Es bueno. Enviar una delegación primero. Vuestra delegación no causó ningún incidente, lo cual es todo un éxito. Algunos, bueno, tienen su propia personalidad y todo... los personajes, y la verdad es que es bastante bueno verlo. Si quisiéramos llevarnos bien con esta civilización, ¿vale? Necesitaríamos cumplir el requisito, la agenda del personaje, que en este caso es Fortaleza de Narikala, que en el caso de Georgia, intenta levantar las mejores murallas alrededor de tus ciudades y respeta las civilizaciones que siguen su liderato. Ella, digo, dice, no le gustan las civilizaciones que no fortifiquen sus ciudades. Básicamente, la reina de las murallas. La reina de las murallas, referencia a Shingeki, ¿dónde? No sé, por decir algo. Ah, bueno, no pensé que fuera Georgia, la verdad. Pero a ver, vamos a completar el... Uy, tienen problemas con bárbaros. Bueno, una cosa buena de las ciudades-estado es que tienen sus propios ejércitos y de vez en cuando se van encargando de bárbaros si es que no llegas tú antes. Bueno, el haberme cargado al explorador hace un rato me dio bastante tiempo, digamos, porque, bueno, no ha venido nadie todavía a asediarme. Así que, ey. Todo bien por ese lado. Ahora, yo creo que voy a echarme un colon encima. Y más que nada, para no perder una... O sea, un habitante. Ya, pero es que voy a perder producción. Chale. Voy a perder producción. ¿Me hago otro guerrero o qué? Lo otro, si quiero ganar por dominación con Persia... Oh, mira, un aluvión. Si quiero ganar por dominación con Persia, no tengo que tener mucha piedad, ¿eh? O sea, tendría que armarme un ejército de dos honderos, dos guerreros. O al menos sacar hierro. Ya llegaremos a eso. Al menos sacar hierro. Sí, este juego te obliga más o menos a ser previsor, ¿vale? Una cosa interesante. ¿Qué quiero después de hacer astrología? Me interesa... Ah, mira. Oye, ¿sabes qué? Si se va a propagar a la... Perfecto. Quiero ganadería de próximo. Bueno, estas iniciales no requieren eurecas ni nada. Son las con las que empiezan todas las civilizaciones realmente. Me interesa ganadería porque los campamentos... O sea, los establos, los corrales dan uno de producción. O sea, esto estaría muy bueno. Equivaldría básicamente a una casilla de bosque, pero con uno más de alimento. De estos bosques. Porque uno normal de bosque te deja... Si este está en llanura, te deja uno de producción, nada más.
¿Dónde están, bárbaros? Lo sigo buscando. Un terreno más fértil por acá, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Voy a refugiar al constructor porque si está expuesto a algún pueblo o bárbaros, ¿vale? Si le pasan por encima, se lo quedan. Es como si lo secuestrasen. ¡Eh! Están en presencia... Procemos. Dice, traducción. Estáis en presencia de la señora Seis Cielo, sacerdotisa y guerrera, reina de los mayas. Saludos. Nuestros dos mejores equipos juegan un partido en el campo de pelota. Daremos una fiesta para los ganadores en la plaza del templo. Para los perdedores hemos hecho unos preparativos en el altar. ¿Vienen a celebrarlo con nosotros? Tenía entendido que el juego de pelota sacrificaban al que ganaba, ¿no? No sé. Tiene que ser algún vicio histórico, yo qué sé. Tenemos a los mayas entonces. ¿Qué tienen los mayas? Interesante. Pone, solitaria, se establece cerca de la capital. Le gustan las ciudades que se asienten lejos. Desprecia las civilizaciones que invaden el territorio maya. Ah, cosa curiosa. Mira, parece que te voy a echar primero, ¿ah? Lo siento, pero... Se permite que vuestra delegación visite la capital. Prometemos que no llevaremos a nadie obligado al altar de la serpiente de la guerra. Quetzalcóatl, aunque eso era azteca, pero bueno. De la serpiente de la guerra. Es una referencia a Quetzalcóatl, ¿no? A ver, fuera, bárbaros, que este no está para pelear. Me interesa, ya digo, mejorar eso. Nuestros enviados les llevan chocolate para beber, molido con chiles y miel. ¿Cómo será el chocolate con chile? Bueno. Ah, Georgia. Ya tiene su... Ajá. Su mejorita. Pero bárbaros cueles, ¿dónde están? Me voy a quedar aquí. No vaya a ser que me declaren por sorpresa. No vaya a ser que me declaren guerrita por sorpresa. Un médico sin conocimientos de astrología no puede considerarse a sí mismo un médico. Hipócrates lo dijo algún griego hace muchísimo tiempo. Y ahora mismo la astrología no se lleva muy bien con el tema científico. Aunque es una base el tema de estudiar las estrellas y todo eso, pero la verdad es que astrología, el tema astrología para, o sea, no tiene ninguna validez, digamos, a nivel, o sea, de que tenga efectos científicos ni nada. ¿Qué hay aquí en Granada? Aquí hay una maravilla, ¿cierto? Estas mejoras no son normales, voy a ir para allá. Porque aquí veo mejoras en ciencia y cultura. Tormenta de arena. Mientras la gente continúa con sus quehaceres, esto ya lo he visto. Hola. Ajá. Tengo aquí la mejora, pero... Nanina todavía. Voy a dormir. Voy a dormir. Hasta que se complete esto. A ver, que tenemos un... bárbaro por este sitio. Cúrate un poquito. Necesito llegar hasta donde está Granada. Además que hay una mejora, o sea, una maravilla ahí. Ah, se la va a encargar Chaokia. Voy a tener que atravesar Granada para llegar a la maravilla o dar la vuelta a la montaña. ¡Qué mal! Cordillera, más bien. ¿Quién se mueve? Ah. Oh. Vale, le están dando mal pelo. Sería bueno que mi hondero se cargara a este bárbaro, la verdad. Vamos a ver. Espérate. ¿Por qué? Necesito... Creo... Dar un habitante más a mi ciudad. ¿Por qué no me gastó el color? Ay, qué extraño, man. Bueno, me dice que lo ponga acá, pero la verdad es que no es muy buena idea. ¿Aquí hay cuatro de producción? ¿Cómo? ¿Cómo que cuatro de producción? Ah, por ser aliado de la baleta, supongo.
El tema es que acá no hay agua dulce. Pero acá, agua dulce, pero no hay recursos nuevos por ahora. Tengo acá un trigo que me vendría bien para aumentar la población rápido. Y unos ciervos. Pero quiero asentarme al lado de la maravilla también. Esto me va a servir para aumentar la población bien rápido. Trae para acá. No, 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 nada. Ya tiene sus fronteras definidas. No, y aparte vi un constructor. Si me posiciono en este, pues le declaro la guerra. Porque bueno, le estoy robando sus recursos realmente. Lugar sagrado, ¿cuál es su gracia? Pues que llegas aquí y... Ah, no puedo quitar bosques todavía. No puedo quitar bosques todavía. ¿Cómo podía quitar bosques? Con... Permite talar selvas tropicales. Permite talar bosques. No, me voy a necesitar esto después. Tendría que hacer el lugar sagrado acá, pero no es muy bueno. Tampoco puedo quitar el cobre este de acá. Lo ideal habría sido aquí en este sitio, porque tengo uno, dos, un volcán. Madre mía. No me había visto que esto era un volcán. Pero tengo tres casillas de montaña, o sea, me daría una bonificación de fe intensa. Lo otro sería acá, pero tampoco puedo quitar este lugar. Aquí, porque tengo casillas de montaña, lo dicho, pero está mucho más lejos. Las casillas de bosque también me daban cierto bono. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya te digo, lo ideal sería quitar este bosque. Ay, a ver. ¿Sabes qué? Expándete un poco más. Voy a dejarte esto por mientras. Y aparte no estoy apurado tampoco. Bien, me lo dejaste. Gracias. Adiós. Piñazos a la cabeza. Y esto era, es requisito para mejorar tiro con arco. Es una cosa básica, digamos. Matar a un bárbaro con un hondero. Ah, ok, los georgianos, su delegación, perfecto. Qué lástima que vayas a caer tan pronto, chica. Oh, tenemos problemas en casa. Hay un campamento por acá, estoy seguro. Si me vino desde este lado, ¿o no? O igual, puede que haya un campamento por allá. Igual puede. Veamos. Ay, tres turnos más y podré sacar ovejitas. Y estará perfecto. Ahora sí hago la de esto. Es que entre dos o tres de producción no hay mucha diferencia. Diecisiete, diecisiete. ¿Cómo que cero turnos hasta que? Voy a ver. Me lo voy a. Voy a confiar en él. ¿No? Ah, es que se indefinió. Ahí está la cosa. Mejor voy a hacer que crezca la ciudad. Necesita mejoras de comida muy rápido. Listo, me establezco acá. Sería todo. Más tarde vemos cómo sacamos acueducto. ¡Sí! Al admirar el pantanal, la alegría embarga a los habitantes de nuestra nueva ciudad, Bactri. Puedo quitar este. Vale. Lo malo es que no tengo servicios. Y solamente tengo dos alojamientos. Debería comprar, por ejemplo. Hoy tengo que hacerme aliado de la baleta luego. Para comprar esto con fe. Sí, voy a ir medio a religión también. Pero mi historia, yo creo que en este, en esta partida podría ser por dominación hacia muerte. Lugar sagrado. Una cosa que tiene el lugar sagrado es que se beneficia de las maravillas también. A ver. Oye, igual. En este sitio estaría bueno, ¿ah? ¿Eh? Si me beneficio de. Mira, casillas de maravillas y espectacular. Y aquí acueducto. Mira, voy a marcar esto definitivamente. Colocación. ¿Dónde está la mejora de acueducto?
Acueducto aquí. Bien. Aquí va a venir un acueducto. Por acá, mira, va a depender también de los recursos que haya por acá entre medio. Si acá, por ejemplo, aparece el hierro, hago el acueducto acá, por decirte algo. Y el hierro solamente va a aparecer cuando descubre, o sea, investigue forja de bronce. Que aquí es cuando se me revelan los recursos. Sí, una cosa interesante es que conforme vas desarrollándote vas descubriendo recursos. Por ejemplo, aquí descubres el hierro. Más tarde descubres salitre, que es para hacer pólvora. Más tarde, pues, descubres yacimientos de carbón. Y otra cosa, yacimientos de petróleo. Yacimientos de uranio también. Y no sé qué otra cosa más adelante. Y la cuestión es que hasta que no los investigues están ocultos. O sea, imagínate, establecen la ciudad acá y justo aquí había carbón, por decirte algo. Bueno, la cosa es que si estableces, por ejemplo, la ciudad en este sitio donde había X recurso que está por descubrir, lo explotas automáticamente. Lo que te pierdes es la mejora de, por ejemplo, si aquí, ponte tú, había hierro, no tienes la ventaja de que esta casilla de hierro sea una mina y beneficiarte, por ejemplo, de la producción que te dé. Una cosa... bueno. Sí, o sea, me sé las bases, lo que no soy... ¡Uf! Veo que todavía se siguen sin acercarse a las tierras mayas. Por ahora, las estrellas les sonrieron. Ya verás cómo le vas a sonreír a las estrellas, pero presencialmente, ¿ah? Ya verás, ya verás. Ah, tenemos campamento allá. Ah, pero bueno, ya eso va a ser problema de los mayas más que otra cosa, bueno. Oh, oh, tenemos problemas. Refúgiate. ¿A quién le vas a informar, desgraciado? Ay, concha su madre. Ah, voy a tener que dar la vuelta. No es buen sitio pasarme por acá porque estoy expuesto a bárbaros. Ay, voy a tener que dar toda la vuelta otra vez. Qué tedioso. Sí, pues. Si los perros no van al cielo, cuando muera, quiero ir a donde ellos van. Súper. Puedes, por ejemplo, trazar un camino largo y te indica aquí los numeritos cuánto se va a demorar en turnos, ¿vale? Tenemos piedra acá. A ver. Menos mal que el bárbaro está del otro lado del río, así que... Descubierto nueva fuente. Caballos. ¿Dónde? ¡Aquí habían caballos! Bueno, habían caballos. Habían caballos en este lugar donde puse el lugar sagrado. Tal cual. Es un recurso estratégico. Bueno, se van a seguir explotando. La cuestión es que los voy sacando automáticamente. Pero no tienen la mejora, por ejemplo, del corral que me daría uno de producción. Pero ya vendrán más. Ya vendrán más. ¿Ves lo que pasa cuando pones aquí sin saber? Ah, ya. Voy a tener que traerme el ejército por acá. Porque si no, estos bárbaros me van a estar dando re problemas, ¿eh? Ahora tú para acá. De acuerdo. A ver, tú. Uno de producción me da este sitio. Equitación. Perfecto. Y aquí uno de producción. Y vamos a sacar más tarde. Ah, mira. Lo más seguro es que... ¡Ah, que nos trasladamos! Perfecto. Estamos súper bien. Estamos súper bien. Súper bien. Súper bien. Bueno. Ahora, ¿qué hacemos en este lugar? Bueno, vamos a investigar minería, ¿vale? Descubro un segundo continente. No va a pasar. En fin, ya lo que tenga que salir de eso. No pasó lo del segundo continente, así que nada. Ahora, ¿qué monto en este lugar? Hay terrenos de aluvión, sí, pero... no necesito esto todavía. Las casillas de terrenos de aluvión, que... bueno, y aquí también puedes construir maravillas del mundo. Ponte, tú tienes Stonehenge para construir el gran baño de no sé dónde... conchas, ¿vale? Que dice... los grandes baños de Mohenjo-daro se descubrieron en 1926 en... Sindh, Pakistán, entre las ruinas de la civilización del Valle del Indo. Sí, y tienes reseñas históricas. Y este juego no es una cosa que se le ocurrió a alguien. Oye, hagamos referencias históricas de X. No, esta cuestión está estudiadísima. Sí, ¿por qué creen que las civilizaciones hablan? O sea, los representantes de cada civilización hablan en una aproximación del idioma que habrían hablado. O de sus recreaciones. Si es una cosa, es un trabajo súper impresionante. Si nos encontramos con alguna civilización, bueno, cualquiera,
O sea, ya ven, pues, o sea, lo que no me explico es cómo habrán recuperado el idioma de los mayas o hacer la aproximación. Pero bueno. A ver, ¿qué hago aquí? ¿Me armo de guerreros y empiezo a asediar ya o...? ¿U otro colono? Nah, vamos a hacer un guerrero. Que el que tengo ya está más o menos herido. Toda nación vive del intercambio. ¡Thanks! Por ahora nada. Y más tarde, ¿qué voy a hacer? Esto y esto que seguramente lo voy a hacer. No, esto, no, esto, esto. Se pueden encolar las investigaciones si le das shift con clic, ¿vale? Y con esto, que seguramente vaya matado a tres bárbaros para entonces. Y le voy a dar la plantación porque necesito sacar este recurso, algodón. Next. ¿Qué está explotando este señor? Ah, vale, está centrándose en que aumente la población. Necesito. Mira, 9 turnos. Mira, gran diferencia. Aquí no estoy básicamente produciendo nada. ¿Y por qué? Me está. ¿Por qué este lugar tiene 3 de producción? Qué extraño. Bueno. Me interesa más que nada, en vez de que crezca la población, que se complete el lugar sagrado. Así que no, iba a crecer súper lento esta wea, así que calmado. 11 turnos hasta que se complete esto. Dale. Tú duerme hasta que se complete el otro. Tú podrías curarte. Pasa para acá. Sáltate. Y siguiente. Después los turnos se van a hacer mucho más largos, ¿vale? Puede parecer que acá, bueno, la velocidad normal son 500 turnos. Puede que pasen rápido porque llevamos 36. Pero después con un montón de ciudades y unidades que mover, ya te digo que no va a ser muy cortito, ¿eh? ¿Saben qué podría sacar? Hay una maravilla del mundo. ¡Hay una maravilla del mundo! Que te permite explotar casillas de desierto. Más tarde se va a ver. Que bueno, aquí se ve, por ser desierto no tienen ningún rendimiento. Salvo que de repente aquí aparezca un recurso. Ponte tu petróleo. Más tarde. Pero por ahora, nada. Ah, mira, Granada está sacando arqueros ya. ¿Quién está peleando con un bárbaro o con yo qué sé? Ah, no, un bárbaro dándole ahí bien feo a Georgia. Ay, ¿por qué no me guardo a este loco para que se cure, weón? Creo que voy a necesitar... ¿Qué? Voy a ser el comerciante. Vamos a probar la pasiva de Persia. ¿Qué era? Dice... Tal. Uno de la cultura, 2 de oro. A ver, detectivo. Uno de oro por cada centro comercial en el centro urbano adyacente. Centro comercial y centro urbano adyacente. Ah, mira eso. Sí, los persas tenían fama de ser muy prósperos en ese aspecto, ¿eh? Más cultura y turismo a medida que avances... Ah, no, espérate. Esta era la vacía. Estaba leyendo de la mejora esta. Uno de la capacidad de ruta comercial con el principio de filosofía política. Recibe 2 de oro y 1 de cultura por las rutas entre tus propias ciudades. Las carreteras, o sea, las carreteras construidas en tu territorio están a un nivel por encima de lo habitual. Ponte tú, si ahora voy haciendo caminitos de tierra normales en la antigüedad, voy a hacer los caminos de la edad clásica, que ya tienen puentes entre ríos, ¿vale? Los caminos lo que hacen es quitarle la penalización por movimiento a las unidades. Si tienes, por ejemplo, caminos acá, pues te mueves como si estuvieras en una casilla de llanura. Lo que no me he fijado, eso sí, es si los caminos de la edad clásica quitan la penalización por moverse en colinas o era ya en la edad media. No me acuerdo. ¿Quién me falta por mover? Ah, tú.
¡Vamos! No, ya el bárbaro se jodió a George aquí muy fuerte. Si ¡no! Si te encuentras en un hoyo, deja de cavar. ¡No! ¡No! ¡Ah! Pero aquí no tengo nada que saquear, Lerolero. Candelero. Debería, eso sí, ponerme en este lugar, weón. Bueno. Y yo aquí pensando en comercio, weón. Bueno, tipo, ¿y la economía? Ah. Con suerte acá no me van a aparecer bárbaros, ¡Vamos por Georgia o Granada! ¡Someone! ¡Somebody help me! Va, actriz y C. Ay, la concha su... A ver. Vamos, mayas. Mira, aquí estaría bueno mejorar... Ay, ¿qué hago? ¿Mejoro el cobre o el algodón? Lo veremos más tarde porque ahora no es seguro exponer al... No es seguro exponer al constructor a esto. A ver, esta está herida, así que podría aprovecharme de eso. Y este tipo está para ascender. Me voy a encargar de este campamento. Si quieres encargártelo, pues que sea de raíz. Ay, ¿cómo voy a llegar hasta la maravilla que sea que...? No, ¿qué es este lugar a todo esto? ¿Qué es esto? ¿Un alcázar? ¡Ah, espérate! Espérate, que esta cosa es la cuestión que te da granada. Dice, te puedes elegir un alcázar, lo que da 2 de cultura. Es su edificio característico. 2 de cultura, otorga una cantidad de ciencia equivalente al 50% del atractivo de la casilla. La unidad ocupante recibe 4 de fuerza a la defensa y obtiene automáticamente 2 turnos de fortificación. Da turismo tras investigar el vuelo. No se puede construir junto a otro alcázar. Oye, esta granada. Weón, estas ciudades son tan rotísimas, weón. ¿Qué les dio con querer un gran científico, weón? Una cosa curiosa. Espérate, ¿fui yo el primero en descubrir Granada? No. Me habría dado un enviado de ser que lo hubiera descubierto yo primero. Concha su. A ver. Ya, aquí están estos weones. Me parece que voy a echar a esta gente aquí, ¿vale? Trae... ¡Venga! ¡Atrévete! Nada, se fue. Dijo, yo, compadre, aquí la voy a pasar feo. A ver, tenemos un comerciante. Cuidadín. Ahora sí. Puedo colocar un lugar sagrado en este lugar. Y un centro comercial, yo creo que va a ir acá más tarde. O aquí. Creo que aquí. Aquí más tarde puedo colocar un aserradero. Y aparte, como tengo adyacencia con un río, va a ser genial. Hoy, lo ideal hubiera sido pues ponerlo acá. Porque tengo 1, 2, 3. 3 aristas de este hexágono. Que tocan río. Y los centros comerciales se benefician de la bonificación de río. Pongo acá un centro comercial o lugar sagrado. Es que el lugar sagrado lo voy a tener acá. Y para empezar... Sí, no sé si... Si esta civilización... O sea, si esta ciudad se beneficia mucho del lugar sagrado. Y aparte, si el volcán hace erupción, me va a estar quemando esto continuamente. Creo que voy a apostar por... meterle ciudades a muerte. ¿Qué estamos explotando acá? Ah, mira. Está bastante balanceado en cuanto a producción de... esto. Ah, bueno, está tal cual como lo hubiera querido del juego. ¿Me hago otro colono y me establezco en este sitio? Ahí. Está tentador colocarse por allá. Oh, mira. Aquí tenemos costa, ¿eh? Lo cual es importante. Y encima con un río. Oye, esto está óptimo. Trae para acá. Ahí, ciudad. Vamos, planeando así de una. Igual estará muy lejos. No lo sé.
¿Voy por otro colono de una o hago el granero primero? Don't know, my friend. De hecho, voy a aprovechar de guardar. Voy a ponerle... Persia for Twitch. Ya está. Sí, hay otro... Hay otro guardado que pone Españita Inquisidora porque estoy intentando sacar en paralelo una victoria religiosa. Y es en esa a la que he estado viciado últimamente. Quería guardar porque veo mierdas en el Discord y madre mía. Ok. Ok. Y el aviso de directo. La madre. La madre. En fin. Guardita Discord. Volvemos al juego. Ya, ahora sí, dilemazo. La verdad, ¿sabéis qué me haría? Otro hondero, güey. Cúrate antes de echarte este campamento bárbaro, por favor. Estoy refugiado aquí. No me va a atacar porque estoy dentro de una ciudad. Los bárbaros no atacan ciudades directamente. Solamente saquean las casillas que tengas mejoradas. Por ejemplo, si tienes la granja aquí, la saquea, se beneficia de su... De su producción, o sea, de su comida y listo, hasta luego. A ver, ¿y si pongo el comerciante desde acá? Lo que suelo hacer con los comerciantes es siempre colocarlo en alguna ciudad nueva que se esté formando, ¿vale? De forma que se beneficie de una que esté más avanzada. Chucha. Una inundación. Ya, perfecto. Los terrenos de aluvión provocan esto, ¿vale? Si, por ejemplo, me dice esto. Terreno de aluvión en llanura. O sea, estas casillas de acá son propensas a inundarse. Lo cual las fertiliza, pero si tienes, por ejemplo, alguna mejora puesta acá de cualquier tipo, pues va y la daña. Si hay ciudadanos aprovechándolos ahí, pues eventualmente muere. Tengo el beneficio de más fuerza contra los bárbaros, sí. Encárgate de este weón ya, por favor. Tú vente por acá, que esto es llanura, ¿vale? ¡Oh! ¿Ya? ¡Súper! ¡Súper! Me sirve, me sirve. ¡Adiós! Sí, la fuerza defensiva de la unidad a distancia no es muy buena. Para nada. Ahora sí. El beneficio era el mismo en todo caso, pero le sirve a esta ciudad. Y aparte, sirve para hacer caminos entre tus ciudades. Mira, va a ser un puente por acá, otro por aquí y otro por allá. O sea, el movimiento va a estar muy ágil entre mis dos ciudades. Bueno, vamos. Bien. Y aparte, cuando... O sea, por la pasiva de Persia, cuando investigue esto, me va a dar capacidad para otra. O sea, podría mandarla, yo que sé, a alguna ciudad-estado. Si me quisiera aliar con alguien, lo mandaría pues a alguna de estas, yo que sé. Quedan distintos beneficios en función de, yo que sé, a lo que se dediquen. Si produce fe, ciencia, cultura, lo que sea. Pero sus beneficios suelen ser dinero. ¿No un bárbaro? Por la artesanía, la inspiración es solo una caña agitada por el viento. Ojo. Producción en unidades cuerpo a cuerpo, anticaballería. ¡Ay! Que no tengo nada más que lo de fuerza contra bárbaros. Está muy bueno para el inicio. Ya, cuidado. Ay, tengo que irme de aquí, bueno. Voy a tener que hacer otro explorador después de eso. Un panteón. Al alcanzar cierta cantidad de fe acumulada, ¿vale? Puedo venir acá y formar como una especie de proto-religión, ¿vale? Lo que va a perdurar por todo el juego. Ponte tú, si quiero... Bueno, esto te va a dar... va a depender de lo que tengas como alrededor. Más que otra cosa. A ver, ¿qué me beneficiaría aquí? Ah, ya sacaron una muy buena que era enclaves religiosos. Que hace que tus ciudades se expandan más rápido. O sea, que vayan ganando casillas más rápido. Mmm...
diosa protectora de la ciudad. Esto es para las ciudades nuevas más que otra cosa. Diosa de la tierra. Culto a la diosa de fuego. ¿Qué puede salir bien de acá? Ritos iniciáticos, diosa de las fiestas. Uno la fe y uno la producción por recursos mejorados. Estratégicos mejorados. No estaría mal esto, ¿ah? ¿Eh? Ídolo de religiosos. Dos de fe. Por minas en vez de recursos de lujo y adicionales. No entiendo. O sea que si pongo... O sea que si mejoro esto me va a dar además del recurso fe. O en vez del recurso me va a dar fe. Que esto también es recurso adicional. Que lo que hace el cobre... Ah, mira. Da 2 de oro a la casilla. Cielo abierto. Cultura por pastizales. O sea, esto me daría cultura si es que elijo esto. Dios de los mares. 1 de producción por barcos pesqueros. Si pongo acá me daría 1 de producción. Señora de los juncos. Para producción para pantanos, oasis y terrenos del Obión. De desierto. Muy específico, ¿ah? ¿Eh? Muy específico. Chispa divina. Maravillas antiguas y clásicas. Chispa divina es bastante bueno para ganar personajes. La verdad es que... trae para acá. Trae para acá. Y de repente te dan beneficio a los personajes a la larga. Que esa es otra. Bueno, ya llegaremos a eso cuando se dé la ocasión. A ver, me vuelvo y me curo. ¡Tú! ¡Dae, biatch! ¡Adiós! ¡Piedrazo en la cabeza! Artesanía. Ah, ya lo completé, vale. Y no he mejorado tres casillas todavía. Bueno, ya estoy fuera de peligro de bárbaros, así que... voy a venir hasta... ¿Qué priorizo? ¿Producción o...? Producción. Ya dije que este señor tenía que irse de aquí. Si no, la pasa muy mal. Oye, ¿y el pantanal? Está pero perfecto para colocarle más tarde, un parque natural. Pero eso ya es para bien avanzado el juego. A ver, tengo un ejército decente, ¿vale? Ahora mismo. Este bárbaro se va a acercar. Es como, hey... ven aquí, baby. Ven aquí. Estoy esperándote. Show me what you got. ¿Cuándo cojones voy a sacar un colono más? Y aparte, como va a estar con producción adicional. Alguien ya se completó Stonehenge. Siempre suele ser la primera que... ¡Ah, no! Me mataron al explorador. Campanadas, cánticos, incienso, iconos. Los devotos y peregrinos cavilan sobre asuntos espirituales en el lugar sagrado en Bactri. Mano de obra estatal. Construye cualquier distrito especializado. Aumentar la población de la civilización a un mínimo de 6. También se va a dar bastante pronto, creo. Se daría bastante pronto. Veamos. Entonces, para generar una religión, ya que tengo el lugar sagrado, para eso necesitas reclutar a un gran personaje que es un gran profeta. Así como, por ejemplo, se dice, a ver, biografía. Aparece aquí la biografía. Ah, está muy bien estudiado esto, ya digo. Ajá. Grandes profetas. Gran profeta. Aparece, por ejemplo, yo que sé, digamos, presuntos fundadores de religiones. Ponte tú, aquí aparece Lao Tse, que no sé quién habrá sido, pero dice, bueno, aquí aparece quién fue realmente. El supuesto autor del Tao Te Ching y por ende fundador del taoísmo. Ojo, cuidado, ahí está la religión que funda. Así está su reseña y todo. Tenemos aquí grandes generales, por ejemplo, Bodicea, almirante, no sé quién es Temístocles, Jaime de San José, Marco, no sé qué. Euclides, ojo, cuidado. Euclides, un... alguien fundamental en el mundo de las matemáticas. Ovidio, no sé quién es.
no sé quién es, pero así que se puede ver. Gran artista que eso ya empieza a aparecer mucho más tarde. Miguel Ángel aparece, Antonio Vivaldi aquí de músico. Lao Tse. Pero bueno, la verdad es que no importa. No importa, por ejemplo, qué profeta te toque, puedes fundar la religión que quieras. No, por ejemplo, si te sale Lao Tse, tienes que fundar necesariamente el taoísmo. ¿Vale? Ahora, con esto, necesito alojamiento, así que granero a muerte. Ah, ya lo podría comprar, porque voy acumulando dinero y todo. Lo podría comprar, pero si fuera aliado de la baleta. Calma, ya vamos a producir bastante fe. Y con eso, madre mía. No voy a ir tanto a victoria religiosa, como digo, voy a intentar ir a dominio. Nunca lo he hecho, es que la verdad es que me duele. Hay muchos líderes que me caen súper bien. A ver, salvo que ya se me pongan hueones y es como, te voy a destruir. Ya, vale, quédate, granero. Entonces, sí estaba esperando, baby. Adiosito. Tu cuerpo al río. Que la fertilicen. O sea, que fertilice las algas. Me parece que ya... Ay, ¿por qué me traje este guapo acá? Bueno, te voy a traerme este señor para acá. Va a estar por curarse este señor. ¡Ay, no! Inundación milenaria. ¡Oh, shit! Las orillas del río se desdibujan y el agua cubre kilómetros y kilómetros de tierra. Hacía miles de años que no se veía una inundación de tal calibre. Y dice acá, casillas fertilizadas, no se ve porque está detrás de cámara, ¿vale? Y casillas dañadas. En este caso... Miles han vivido sin amor. Nadie sin agua. En este caso, me destruyó la granja. Pero debería haber fertilizado el terreno, pero no, no, no es el caso, ¿eh? Entonces, con esto tendría más dinero, pero... A ver, trae. Después del colono voy a hacer que investiguen el granero. Para eso se puede colocar aquí en cola. Dile, después hazme un granero. Después de esto hazme, yo que sé, otro constructor. Por decir algo. U otro guerrero. Otro explorador, por favor. Mejor quita esto, ponlo acá. Te intercambio. Ah, bueno, estoy recién usando esta cosa. Primera vez que la uso, la verdad. Bueno. Ah, tenemos un problema. Hay un arquero, weón. ¿Cuál es el tema aquí? Que... puede atacarte a distancia. Tal como el hondero. Sí, es su evolución directa. Tal como el hondero, pues te ataca desde una distancia segura. De hecho, podría atacarme ya si quisiera. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Esto está en una colina? ¿No? Ah, en un bosque. Con razón. Bueno, de acá no debería poder verme, así que... si se mueve para acá para atacarme, tendría una oportunidad. Vamos a ver. Ay, por favor, explorador maya, encárgate de esta wea. Oh, shit. Ah, perfecto. ¿Sabes qué pasa con esto? Que me vendría bien poder aguantar los ataques a distancia. Depende de la experiencia de combate de ciertas unidades, ¿vale? Se pueden tener ascensos hasta 3. Y este es como un mini árbol de habilidades, ¿vale? Por ejemplo, puedo elegir que tenga más 7 de fuerza de combate contra unidades a distancia y cuerpo a cuerpo, sea netamente ofensivo o modo defensivo, que es aguantar ataques a distancia. Por la circunstancia y porque está bastante expuesto, voy a tirar por esto. Necesito refuerzos urgentemente. Y de fondo suenan las músicas de cada civilización, ¿vale? En este caso estamos escuchando la de Georgia. Esos cantos armonizados por terceras están bastante buenos. ¡Oh! Le va a dar al explorador maya. Parece que a este me lo voy a terminar cargando por a punta de defensa, ¿eh? Mira, oye, podría cargármelo ya. Le salió bastante el tiro por la culata. Por la circunstancia está bastante bien. Si se va a centrar en él,
tengo una oportunidad, pero si me ataca a mí, voy a estar metido en un bosque, o sea, tengo bastante defensa. Sí, los accidentes geográficos te dan ciertas ventajas a la hora de combatir. Bien, y esto que aparece acá arriba es como una cronología que se introdujo en la primera expansión, la Rise and Fall, ¿vale? Y me van dando puntuaciones de época, que ya iremos viendo. Por ejemplo, ya estoy camino a hacerme una edad de oro. Tradición militar, perfecto. ¿Qué hacía eso? Despejar un puesto bárbaro era lo que había que hacer. Aumentar la población a... Voy a ir por esto y por esto. Ahora, si quisiera atacarlo a él... ¿Ves las bonificaciones por allá? Pues le dice que le da fuerza el estar, por ejemplo, en una colina. A mí me da fuerza, si es que me atacan a mí, me da un poco más de fuerza defensiva estar en un bosque. Ahora vamos a cargarnos a este arquero. O a este explorador. Lo que sea primero. Lo que caiga primero. Podría comprar el granero ya. De buenas a primeras, bueno. O comprar la unidad directamente. Veremos. No, ¿sabes qué? Hasta el granero ya. Yo necesito alojamiento pronto. Puedo hacerte otro hondero. U otro guerrero. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Podría comprarte el...? No, el constructor sale muy caro todavía. A partir de cierto punto del juego empiezan a notarse las mejoras económicas, pero todavía no hablemos de eso, ¿vale? Jardines, monumentos... ¿Qué puedo construir aquí ahora? Me da bastante cultura... Mira, el hecho de estar acá metido... ¿Por qué no mejor...? Espérate. Si estamos a uno así, así... Mejor lo hacemos así, ¿no? Tenemos más producción, espectacular... Ahí, bien, bien fresco. No hay servicios. Aquí hay algodón, pero está muy lejos. Abajo tenemos chocolate, pero se lo va a quedar Georgia por la expansión, seguramente. Parece que ya sí, que se iba a echarme primero, ¿ah? ¿Cuál es su capital? ¿Estelavi? No, es Tiflis esto. No se alcanza a ver, o sea, se alcanza a ver a medias, en mi pantalla al menos. Ya está. Dice, ciudad de Persia. Capital originaria de Persia. Ahora, ¿qué? No, ya en serio, ¿qué hacemos aquí? ¿Podría ser el santuario o el monumento para aumentar la lealtad? O sea, la cultura lo que hace además es aumentar el ritmo de expansión de las ciudades. 3 de expansión. Se va a terminar expandiendo primero por la maravilla, buen equipaje. Que quiero comida. ¡Quiero comida! Me gustaría también esta casilla de... Lo otro que se puede hacer es comprar casillas. Oye, podría. Podría, ya que estoy. No va a ser tan bueno el ritmo de expansión por esto, pero estaría bien tomar esto. Mejorar medianamente el ritmo, pero es que requiero un poco más de producción aquí. No es tanta la mejora, pero vamos. Peor es nada. Sí, voy a ir por el santuario. Que quiero la religión pronto. ¡Oh, mira! Estoy generando puntos de grande personaje. Y acá, normalmente, el que llega primero o el que lo compra con fe o con oro primero, se lo lleva. Es como una competición, lo de ganarse grandes personajes. ¡Oh, no! No. Mira, no he salido tan dañado por la vacía. ¿Ven? No salí tan dañado. Me pongo acá y ataco. ¡Ey, compadre! ¡Sorpresa! Lo que pasa es que aquí estoy expuesto. Y si decide este loco atacarme acá, lo más probable es que salga bien dañado. A ver, ¿qué te tenemos rodeado, compadre? No sé si tenga... No sé si sea tan tonto como para venir a atacarme acá. Es que voy a quedar bastante dañado. Entonces seguramente intente deshacerse de esta unidad primero. Si es que ataco. Voy a ser prudente. Voy a ser prudente esta vez.
Fortifícate, siguiente turno. Muy bien, déjame a mí la exploración. Sí. Los líderes de cada civilización... Por ahora me llevo bien con esta gente. Por ahora me llevo bien con esta gente. ¿Viste que va a intentar dañarme? Ahora, estrategia principal que tengo yo puesta al menos es primero darle... Si es que puedo, con las unidades a distancia. Porque como no reciben daño al atacar, ¿vale? La gente solamente se defiende. Después, entrarle con las unidades cuerpo a cuerpo. Porque al atacar hacia melee, se reciben algo de daño de vuelta. ¿Viste? Igual podría haberlo aguantado. En fin, vamos a fortificar hasta curar. Y así me he deshecho de los bárbaros. ¿Cómo estamos? Hora 17. No hemos llegado a la edad clásica todavía. Esto va un tanto lento. Lentor. Voy a explorar esta península, weón. Igual hay un puente para allá para arriba. Un puente natural. Para el resto del continente. Ah, no, pero estamos al norte del mundo, así que... Oh, cuidado. Erupción descomunal. Oh, shit. Casillas fertilizadas, lo típico, pero... Casillas destruidas, seguramente la mina de cobre. Una población perdida. Mal. Ah, shit. Que se deshizo del bosque. ¿Y se deshizo del cobre? No sabía que podría hacer eso. Malardo. ¿Y mi constructor? Ah, bueno. Ya me lo gasté en eso, así que... Pero cuidado, ¿eh? Los volcanes no son una cosa para subestimarla. Para nada. Sí, todo esto es costa. Seguramente acá habrá alguna península con riscos y cosas. Que las fuerzas del mal se confundan cuando tu flecha se dirija a la diana. Ahí lo tenemos. Entonces, ¿qué le parece si no hay mucho recurso nuevo en este lugar? Por establecerlo acá. Acá igual estaría más o menos bien, pero no, aquí tampoco hay agua dulce. ¿Ven cómo este lugar estaba bien? Pero prefiero hacerlo allá. Sí, estas casillas, ojo, cuidado. Son indicativos de influencia de ciudades en... De ciudades vecinas, ¿vale? De ciudades de otras civilizaciones. Lo que pasa es que en Rise and Fall introdujeron acá el indicativo de cuánta lealtad le quita a tu civilización establecer, por ejemplo, una ciudad acá. Si la pones acá, se te va en 5 turnos, por ejemplo. Antes no pasaba. Antes de la expansión. Pero la verdad es que esto le da un giro bastante bueno. Si llegamos, pues ya verán. El tema es que si establezco acá, hay algodón. ¿Sabes qué? Me voy a establecer acá. Sabía que había una península. Hay tortugas. Importante. Ay, aquí no hay agua ni nada. Este sería el peor lugar para poner, por ejemplo, un ciervo. Esta cosa. No. Este lugar es, pero estéril total. Ah, que tiene un ascenso. Tú vas a hacer la fuerza ofensiva. Fortifica. Ya te dejamos durmiendo ahí. La península, ya digo. Ajá. Oye, igual. Oh, shit. Ah, mira. Esta es una casilla de costa. No está tan mal. Por el tema de que puedes quedar... puede quedar como una ciudad canal aquí. Más tarde. Se me ocurre una locura. Se me ocurre una auténtica locura. ¿Qué tal si me establezco en este lugar? Espérate. Va a depender de lo que hay alrededor, ¿vale? Pero si me establezco en este lugar y construyo la Petra. Porque la Petra es una maravilla del mundo. ¿Dónde está? Aquí está, en matemáticas. La Petra lo que hace, 2 de alimento, 2 de oro y 1 a la producción. En todas las casillas de desierto de la ciudad donde se construya. No en terrenos de lluvia, ojo.
debe construirse en desierto o en terreno del obión del desierto sin colinas. O sea, si establecieras una ciudad aquí, por ejemplo, donde está este hondero, si construyes la Petra acá, todas las casillas en las que se encuentre... Todas las casillas de... Espérate, cuenta las de desierto, las de colina. Poner una ciudad acá con la Petra estaría rotísimo. Me gustaría colocar una ciudad acá. Oye, voy a colocar un marcador acá tentativamente, weón. Como es un lugar estéril, no a mucha gente se le ocurriría colocar la Petra en este lugar. Y aparte tengo tortugas, pesca. Oye, no es mal sitio. Me valdría de la pesca, ¿eh? Este lugar está bastante bien. Ya veremos. Espérate, ¿por qué? ¿Marcador sin nombre? No. Editar esto. Estaría bueno. Es una maravilla del mundo, muy rentable, ¿ah? Tengo unas cuantas producciones aquí por acá. Interesante. Voy a tener que hacer un pequeño break, ¿vale? Porque madre mía. Vale, se me acaba la antigüedad en 5 turnos y... ¡Wow! Calma, calmado. Voy y vuelvo. Minuto 1:20 y algo. Corto y... Espérate, ¿cómo tenía yo el voy a colocar en modo estudio. ¿Cómo tenía yo la previa Ghost? ¿Dónde tenía la...? Ay, no me acuerdo dónde tenía la pantallita de... Ya sé. Un momento, voy a colocar una pequeña pantallita. Antes que todo. A ver. Fondo canal, fondo canal. Esto mismo. Vale. Nos vemos en un ratito, ¿vale? Solamente voy a colocar esto de señal. Bye. Transiciona. And I'm back. Listo. Continuemos. Veamos. Esto está bien planeado, ¿eh? Me gustaría ver concretarse este lugar como un asentamiento. ¿Sabes que las ciudades canales son bastante acaudaladas por el tema de que, bueno, conectan rutas comerciales muy fácilmente? ¿Por qué crees que el canal de Panamá este es un punto estratégico? El canal de Suez también es súper vital para la economía. En su momento Constantinopla lo era, ¿cachai? En su momento Constantinopla, actualmente Estambul, era un lugar súper acaudalado por su ubicación. Las ciudades canales están rotísimas, weón. Oh, hay sal por allá. Chuta, ahora no sé si establecerme aquí o acá. A ver, si me establezco acá. Tengo de cerca la sal, que es un recurso de lujo. Tortugas, que es un recurso de lujo, así inmediatamente. Sí, una cosa interesante para fundar una ciudad es por el ritmo de expansión. Mira, como ven acá, se expande primero a las casillas que están inmediatamente al lado, ¿vale? Y más tarde a 3 casillas, pero eso ya es cuando esté muy avanzado el juego. Entonces intenta establecerte... con las ciudades apuntándolas a 1, 2, 3, 4 casillas, así como mínimo. Eficientemente sería como a 4 casillas. 5 casillas entre cada centro urbano. Si te apuráis, 4. Si te arriesgas, a 6 casillas para que tengas la expansión completa. Entonces acá tienes que planear si... Va a fundarse una ciudad acá, va a tomar estas casillas primero, se va a expandir seguramente o a la sal o a las tortugas, seguramente por la eficiencia. Se expandiría hacia las tortugas, después yo que sé por acá, después a la sal. Voy a... Espérate, ¿puedo mover el marcador? ¿Puedo mover esto? Con la Petra. Tú vete. Con la Petra.
Y la Petra la construiría o acá o acá. Ya digo, ¿dónde está la Petra aquí? Aquí. Cuidadito, ¿ah? Cuidadito. Interesante. Así, previéndolo todo. Vamos a ver. Necesito ir a explorar lo que viene siendo por acá. Los bárbaros están yendo de a poco, así que cuidado. Ya, por loco. Estamos en el lugar que queríamos. Vamos. ¡Parsa! Quita el marcador. Thanks. Ahora, mira. Va a aumentar pronto la productividad de esta ciudad, ¿vale? Yo creo que acá me voy a hacer un... Tenemos alojamiento completo. 5 por estar al lado de un río. Te dan 3 si te asientas en la costa y 2 si te asientas sin nada. Que es el caso de esta ciudad que está sufriendo en este momento. Tengo que hacerlo en el acueducto lo antes posible. A ver. Bueno, lo principal acá sería un constructor. Mira. Aquí. Acá posiblemente. Acá con granja. Bueno, granja, plantación. Constructor. No he encontrado aldeas tribales, lo cual es bastante extraño. Que los trabajadores estén contentos y comprometidos es tan importante como las ganancias económicas. Ok, producción de maravillas antiguas y clásicas. Y la Petra es... clásica. Cuidado. Hay que estar atento para jugarme esa carta, Trae. ¿Dónde hay que producir? Aquí. A ver, tenemos el... lugar sagrado, produciendo aquí puntos religiosos a muerte. Me parece que voy a... Ah, mira, ya tenemos para hacer arqueros. 60 de oro, ascender uno. ¿Cómo vamos con el ritmo? Esta va a ir un poco a muerte, ¿ah? ¿Eh? ¡Oh, buena! Esta es una cosa buena, muy, muy buena. A partir de Rise and Fall... metieron lo que son los gobernadores, que si los asientas en tus ciudades, van a dar ciertos beneficios según sus habilidades. Por ejemplo, a ver, aquí producción primero. Necesito esto. Los jardines colgantes, estos eran de Babilonia. No, de Sumeria. Nada que ver Babilonia, bueno. Aumenta el crecimiento. Chuta, no sé. Sumeria, Babilonia, ¿era la misma weá? Es medio confuso, ¿eh? Aumenta el crecimiento de un... 15% en otras ciudades. En toda la ciudad. O sea, te aumenta... Es lo que me daría la pasiva de enclave religioso, el panteón. Imagínate ese panteón con los jardines colgantes. Es expansión ilimitada, weón. Una cosa impresionante. Colono, constructor. Voy a hacerme... otro explorador. ¿Por qué no? Trae. Ay, no, pasé el turno. Quería hacer otra cosa. Aumenta la población. Justo a tiempo. Si no habría sido un desperdicio. Bien, aldea tribal. Súper. A esto me refería. Si las paso por ahí. ¡No! ¡Arráncate de ahí, hermano! Este iba a decir. Si los paso por encima me gano algún beneficio, algún regalo, pero parece que va a ser para otro día. Esta gente es muy peligrosa. Es bastante extraño que los bárbaros desarrollen arqueros a caballo. Que es una unidad de los escitas, por cierto. Mira al pasado, cómo se sucedieron los imperios que emergieron y cayeron, y podrás ver el futuro. Uf, básicamente revisa la historia. Ah, mira, aquí está. Desbloquea al constructor para crear un paridaesa, dice. Uno, la cultura, y dos, de oro. De por sí. Dos, de atractivo a la casilla. Eso es una cosa que influye en otras construcciones, ¿vale? Uno, a la cultura por cada lugar sagrado y teatro adyacentes. Por ejemplo, si la coloco en Bactri, está genial.
Uno de oro por cada centro comercial y centro urbano adyacente. Uno de oro por... O sea, te puede dar cultura o lo otro, oro. Más cultura y turismo a medida que avances por el árbol tecnológico y por el de principios. No puede construirse sobre nieve, tundra, colinas nevadas o colinas con tundra. Ni puede estar adyacente a otro paridaesa. Ya, interesante. Se mejora la casilla, ponte tú. Dos de lealtad por turno las ciudades con una unidad de guarnición. Colonización. Ay, ya quiero llegar a Imperio Inicial, weón. Es vital. Reduce el costo de la compra de casino un 20%. Eso está bueno. Mantenimiento de unidades se reduce a uno por turno. Ya no estoy tanto peleando con bárbaros, así que... Y voy a tener arqueros más tarde, así que mejor ahorro esto. Y dos de oro por ruta comercial. La fe ya se produce por sí sola, así que... Dos de oro por ruta comercial me renta más. Nombramiento de gobernador, lo que dije. Siempre elijo primero a este señor, Magnus, porque lo que tiene es cierta habilidad que hace que hacer colonos no te cueste población. Así que cuidadito, mucho cuidadito. Se fue el arquero. No, se ha ido el arquero. Este va a morir, weón. Mejor me vuelvo. Mejor me vuelvo. ¡No! ¡Raja de ahí! ¡Vas a morir! ¡Ah, shit! Rajaron todos. También me interesa crear un legado duradero. El bronce dura miles de años. Ya, el bronce y estoy con hierro, weón. Ya, ¿dónde tenemos hierro? Ya que tenemos eso, ¿dónde hierro? ¿Dónde hierro? ¿Dónde hierro? ¡Opale! Mira eso. ¡Opale! Esto está en desierto, además. Una colina de desierto. Madre mía, la producción que se saca de acá, weón. Me arriesgaría a colocar una ciudad en este lugar solamente para sacar el hierro de este lugar, weón. Ah, no, mira. Súper bien. Me viene espectacular. Es la eterna incógnita, weón. O sea, el juego de los recursos. Me viene espectacular, Parsa. Me parece que Parsa va a ser la productiva por excelencia. Yo qué sé, centrarla en esto, distrito industrial, para cuando toque. Esta va a ser la religiosa, esta es la económica. Menos, no está mal. La planificación. La económica. La religioso-militar. El acueducto más tarde. Ya verás. Dedicación. Cada vez que se pasa de edad, dependiendo de tu rendimiento, en este caso no me alcanzó para llegar a edad de oro. Se puede llegar y elegir esto. En esta te encuentras en una época normal. Cada ciudadano ejerce una presión por lealtad. Esta presión también afecta a otras ciudades que estén en un radio de 9 casillas, pero un 10% menos eficaz por casilla. Puedes elegir una dedicación que proporcione una fuente adicional de publicación de época. Lo que siempre saco es libertad de conocimiento porque es bien fácil sacar eurekas, weón. No tanto inspiraciones. Rajen. Me lo van a matar feo. Me lo van a matar muy feo. A ver. ¿Qué necesito aquí ahora? Pastizal, la forja de hierro necesito aquí, weón. Bueno, estoy haciendo el constructor acá, ¿cierto? ¡15 turnos! Su puta madre. Bueno, a la próxima. El próximo le va a tocar. ¿Qué hacemos? Un pastizal. Vamos a sacar caballería pronto. Y esto. Y acá.
constructor para mejorar este campamento y seguramente para... Bueno, y para mejorar lo otro. Constructor. Ah, mira, ahí está mejorando el camino. Ahí está el puentecito. Aquí no hay puentecito porque es camino antiguo. Este ya es camino puentecito clásico, ¿vale? No ha completado todavía el recorrido. ¡No! ¡Raje, por fa! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Vuela de ahí! Con suerte se le van a agotar los usos. No, es que esta unidad es súper rápida. Esta unidad es súper rápida. Lo más seguro es que si sube, tenga tiempo para atacarme. Va a morir este loco. Hasta luego. Fuiste bueno. Fuiste bueno. Pero bueno, sirviste para explorar esta mierda. Ay, qué triste. Qué triste. Ah, shit. ¿Por qué le dio a los bárbaros para ser arqueros a caballo? ¿Qué les dio? Qué asco. Qué asco. Vamos, Valeta. Vos podés. ¡No! ¿Por qué me odian? Adiós. Fuiste bueno. Voy a tener que hacer caballería pesada contra ese weón. Erupción leve. Vale. ¿Qué modificó? No me fijé. No, ni cagando. Taca ya igual. Refúgiate. Yo que sé acá. Vas a tener que retroceder. ¡Huye! ¡Huye, compañero! ¡Qué asco! Ah, bueno, la plaza de gobierno. Este es otro distrito que hay que tener en cuenta. Trae. ¿Dónde la coloco? Una que no rinda mucho, ¿eh? Igual acá me encuentro salitre, weón. Bueno, no sé. No se va a saber, ¿vale? Plaza de gobierno. Esta cuestión me da bastante. Esto que lo tenía pensado para el distrito económico. El centro comercial. Esto es para hacer granjas para cuando llegue la edad feudal. Esto también. Esto va a ser todo granja, ¿vale? Y aquí hay que hacer la presa. Más tarde. Acueducto, presa. Esa es la cosa. Ya que estamos. Mira que soy pesado con andar marcando cosas. Presa. Ya, pero al tema. Plaza de gobierno. ¿Al lado del volcán? No, no, ni cagando. Eso es un suicidio. ¿Dónde? ¿Cómo estamos de dinero? Podría meter esta cosa. ¿Qué? Ya, mucho. No lo pensemos tanto. El dinero se recupera. ¡Huyan! ¡Run to the hills! ¡Run to the forest! Tú sigues explorando para allá, para el norte. Mucho. Oh no, tormenta de arena. ¿Dónde? Allá. Bien lejos. Tú cúrate. Because yo qué sé. Te diría tú sí que te me vas a curar. Vamos, filosofía política. Por fin. Digan lo que digan, el florecimiento de la cultura de la época clásica empezó con el descubrimiento del principio de filosofía política por Persia. La política es el arte de lo posible, lo factible, el arte de mejorar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito... esto me va a dar uno por a todo el rendimiento por cada edificio de la plaza de gobierno... Por cada edificio de la plaza de gobierno, del barrio diplomático y palacio que hay en una ciudad.
todas las unidades cuerpo a cuerpo de la de caballería ganan más 4 de la fuerza de combate. Oligarquía. Persia adopta una nueva forma de gobierno que abre las puertas a una nueva era política. La oligarquía. Esto lo voy a poner en la comodín, ¿vale? No sé si esto me cuenta para... No sé si esto me cuenta porque técnicamente no he enviado ningún enviado, tal cual, para que la redundancia, no he mandado ni un enviado a la baleta por mi cuenta. Si mando este ahora, ¿me cuenta como dos? El primer enviado que mandes a cada ciudad-estado cuenta como si fueran dos. Está extraño, ¿eh? La baleta es una muy, muy, muy buena ciudad para aliarse. A ver, producción de unidades navales, no estoy en ese plan. Unidades tal... Para las unidades cuerpo a cuerpo, anticaballería y a distancia. Hago G. Me vendría bien. Perdé. Producción de colonos. No, necesito el dinero, así que... Dale. Aprovechando acá. Tal cual, tal cual. Ah, oh, mira, fertilizó eso. El volcán. Me serviría que fertilizaran esto. Voy a sacar un constructor acá, bueno. A ver. Ya veré eso. Esto ya lo veré. Necesito un comerciante porque me está quedando poco dinero. Ah, mira. Gobernador, ascender. Los colonos entrenados no consumen población. Esto quería yo. ¿Cómo que título de gobernador dispone? ¿Gastado dos? ¿Cómo que dos? Bueno, nombremos a esta señora. Mándala a la baleta porque, madre mía, quiero esta ciudad. A ver. Puesto bárbaro, trae para acá. Y ya veremos qué hacemos. Vente para acá. Ah, el constructor está listo. Perfecto. Trae. ¿Qué más tenemos en esto? Bueno, el comerciante. Ah, el comerciante o el colono, weón. Si maximizo la producción. Es que ya está maximizada. Ese es el problema. Podría con el constructor este que dice que acabo de hacer, mejorar esto. Mejorar esto de vuelta. Y mejorar eso. Bueno, si me alcanza los turnos. O sea, si se da los turnos. Que aquí estoy haciendo otro. Vamos a un comerciante para completar eso. Y en este sitio... Vamos a sacar un lancero. No va a faltar el que tenga caballería y a esta altura. Madre mía, ¿cómo está? Pero a tope el volcán, ¿eh? A topísimo el volcán. Dale, campamento, dados de oro. Por lo menos va a estar bien. Me va a solventar un poquito la... ¡No! En fin, ya borré esto. Ah, borré la... El acueducto. Bueno, aquí ya sé lo que voy a hacer en todo caso. Oh, marcador, acueducto. Ya, vamos. Después te vas a venir para acá. Los mayas adoptaron República Clásica. Gran personaje. La religión, las religiones. Congregaos, hermanos. Congregaos. Inicialmente... Bueno, me voy a regir. Cuando ya vaya a victoria religiosa, me voy a decantar por alguna wea absurda, tipo ponerle cara de león y ponerle a, yo qué sé, el furrismo, whatever. Pero lo que aprendí con Persia, o sea, porque en la otra partida estoy jugando contra Persia y vaya el weón más castrante, weón. Me da miedo.
es que tiene esto. Si de hecho... bueno, no sé si sea su icono original el de esta civilización. Pero tiene esto, el solastrismo. Así que, ya, mucho, porque existe. Pero a ver, desconozco sus principios. Pero voy a tomar lo que tenga de acá. Solastrismo. ¿Qué me renta ahora mismo? Meditación Zen. Uno de los servicios en ciudades con dos distritos. Relicario. Me es muy raro conseguir reliquias, la verdad. Así que no me renta. Educación jesuita. Puedes comprar edificios de los distritos campos y teatro con fe. Si me fuera en combinación. Si estuviera jugando con Saladino, esto estaría muy, muy bien. Muy bien para victoria científica o cultural. Pero más científica realmente. Porque Saladino se beneficia de... O sea, combina ciencia y religión. Inspiración divina. Todas las maravillas del mundo proporcionan 4 a la fe. No está mal, considerando que voy a construir la Petra. Ética laboral. Bonificación de fe por adyacencia del distrito del lugar sagrado. También otorga producción. Esto está bueno. Esto está bueno. Como tengo la bonificación por maravilla, madre mía. No está mal. No está nada mal. Me gusta esto. Las rutas comerciales internacionales. Me beneficio más de las propias. Proporcionan 2 de oro a las ciudades que tengan lugares sagrados. Y un 2 de oro adicional por cada edificio que haya en el distrito de lugar sagrado. O sea, si voy construyendo santuario, templo, edificio de... Bueno, de edificio sagrado. Los santuarios y los templos proporcionan cada uno 3 de alimentos y 2 de alojamiento. Por la circunstancia, me conviene esta, realmente. Monjes guerreros. Sí, puedes entrenar monjes guerreros. Si estuvieras, por ejemplo, budismo. Como si fueras budista. Estaba jugando, intentando sacar victoria religiosa con la otra partida. Imagínate monjes guerreros católicos, weón. Con España, digo. Vale. ¿Pero me tienta sacar esta o esta? Lo voy a dejar a criterio de un dado de 4, ¿vale? No, a criterio de un dado de 6. Si es par, ética laboral. Si es impar, alimento del mundo. A ver. No. Así no se tira un dado, Cesarillo, por la chucha. Ahí está. A ver, voy a ver. Voy a ver, voy a ver. Si es par, ética laboral. Ya. No me vale por circunstancia, pero ya vendrá, ya vendrá. Ética laboral. Y ahora el edificio sagrado, dice. Daremer. Permite la construcción de Daremer, lo que da 3 a la fe y 1 adicional a la fe por cada época desde su construcción o última reparación. Los desastres naturales no le pueden saquear. O sea, imagínate. A prueba de volcanes la wea. El Watt. Permite la construcción de Watts que da 3 a la fe, 2 a la ciencia. No me interesa la ciencia en este momento. Sinagogas dan 5 a la fe, tal cual. Casa de oración. Permite la construcción de casas de oración. Ta, ta, ta. Gudwaras, dice. Construcción de Gudwaras. 3, 2 de alimentos y 1 de alojamiento. Para compensarlo me voy a tomar el Gudwara, weón. Bueno, y estos son ya otros principios que se mejoran con apóstoles, ¿vale? Voy a tomar el Gudwara. Me vale. El zoroastrismo es el verdadero camino para la salvación. No hay quien no hay que hacer caso al resto de religiones. Perfecto. Perfecto. Me gusta. ¡Tarán! Teología ha avanzado. Y así se empezará a erigir un imperio. No subestimo el valor de la ciencia militar. Pero si los hombres van a la guerra como siervos de las leyes, fracasarán. Exacto. Bueno, inconsciente hace... No, gracias. Ya, no voy a mejorar nada aquí. Apenas te cures, vas a ir ahí, Kamikaze contó. Me haría otro colono para hacer la weá directamente acá. Sí, lo voy a hacer acá. Tengo acá directamente y al lado un oasis. No está mal el tema del oasis. Y ya. Otra casilla, tabaco. Mira, este lugar está bastante bueno. Sí, lo voy a extra. No sé hablar. Lo voy a fundar directamente acá.
A ver, ¿qué mejoramos ahora? Drama, poesía, teología. ¿Teología? ¿O tácticas militares? Voy a ir a lo bélico, ¿ah? Voy a intentar ir a lo bélico. No me interesa mucho ahora estar en plan de aliado y ni mierdas. Y estoy jugando en normal realmente. Si estuviera en dificultad rey, estaría ya pensándomela mucho más, pero no quiero andar presionado ahora mismo. Y colono. Lo voy a tirar a Parsa. Y este va a acabar su ruta comercial más tarde. Seguramente cuando acabe tenga la ciudad con la Petra construida. Y esto me va a contar como si estuviera, bueno, ya puesto. En... ¿cuánto se llama? O sea, como si estuviera ya en costa. Voy a estar en costa literalmente, así que nada. Y esto me va a crear... ¿ya tengo el lancero? Sí. Tengo el lancero. ¡Míralo! ¡Qué tierno! Los lanceros persa. Esta casilla... ah, pero espérate. Pasé el turno, ¿cierto? Necesito ver poli... ¡ay, pasé de eso! Tenía que descontar el tema de... el descuento de casillas. Ya no lo hice. Monumento. Ya construílo porque sí, la verdad. ¿Cuánto te falta para la baleta? Rico. ¡7 de población! ¿Cómo? ¿7 de población ya? La madre que lo parió. Qué extraño, ¿eh? Muy raro. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Ya digo, lo voy a dejar en Parsa. ¿Qué pasa? ¿Pasar Gada? No sé. Ya dije. Te vas a explorar para acá. Kamika se contó. ¡Upa! ¡Upa! Se recomienda. ¡Vamos! Fertilizadito. ¡Ah, oh, qué ricura! En vez de estar aquí metido como weón, vamos a sacar un ciudadano acá y después sacamos esto. Cuando tengamos el aserradero, seguramente aprovechemos mejor este bosque, ¿vale? Los gobernantes de la Valeta presentan sus respetos a Persia tras convertirse en el primer suzerano del mundo. En la vida no hay hora perdida si se invierte sobre una silla de montar. Rico, rico. Palabra de Winston Churchill, según esto. Dice, ah, sabía que esto me iba... oh, me está mandando una ruta comercial, qué lindo. Bueno, aquí dice, aquí aparece. Tefles, orgu... voy a traer esto para acá. Nah, bueno, el minimapa es una cosa muy rara. Espérate. Está bien esta agua siquiera. Nada, mejor así. Mejor así. Lo que aparezca acá ya. Ya lo iremos viendo. Ay, te juro. Ya esta vendría siendo la ubicación óptima para la cámara. No se me ocurre nada más. Nada más. Porque acá arriba ya están los enunciados de los gobernantes y toda la cosa. A ver, comerciante. Justo ahí. Justo ahí está. ¿Se le puede cancelar una ruta comercial antes? No lo sé. Bueno, a ver. Pasargada. De nuevo. O una ruta comercial. Oye, mira, estaría bueno. Resulta que las rutas comerciales con las civilizaciones en guerra se cancelan, ¿vale? Estaba pensando. ¿Qué tal si hago una ruta comercial de, con Georgia? De forma que me haga un camino para llegar más rápido y arrasarla feo. Pues estaba pensando. Le declaro la guerra y traslado el comerciante para acá. Podría ser. A ver. Sí. Con Tifles, que es la más lejana. Dale. Ay, hay caminos acá. Estoy purgueando. Si aquí ya... madre mía. Es que soy lerdo a veces, ok. 12, te vas a ir a Pasargada para hacer un camino de aquí para acá. Aunque no es muy útil que digamos. Habría sido mejor
sortearte esta colina, ponte tú, ¿ah? ¿Eh? ¡Juego! Ah, en fin. Ya, para hacer el camino para acá, nada más que. Solamente eso. Dos para. En fin. Trae para acá. Necesito sacar este hierro. Lo antes posible. Y ahora sí, sácate este algodón. Va a estar rico, rico. ¿Ves cómo le quitan la penalización por estar en selva? Ya podía llegar desde aquí hasta acá sin ningún problema. ¡Oh, sí! Mira, lo están pavimentando. Sí está más arriba de lo normal. Los caminos persas son, pero... súper expeditos, ¿eh? Y ahora esto. ¿Qué hago? Voy a mejorar aquí, acá y acá. O acá, si me apuras. Que aquí tendría un algodón para transar con, yo que sé, con alguien. Para después apuñalarlo por la espalda, güey. granero, monumento. Lugar sagrado. Todavía no vamos a estar en plan de construir grandes cosas aquí, ¿eh? Ay, me haría un jinete, güey. Y el carro pesado es hasta que descubra, hasta que investigue la rueda. Va a ser lo siguiente. Bueno, a ver, ¿qué produzco acá? El monumento otra vez, el granero. ¿El granero? El granero, ya está. Bueno, a ver. Qué lindo. Estos son arqueros, ¿cierto? Unidades a distancia. Ulche, ¿qué es un ulche? Ulche, ponenlas. Un arquero maya, claro. Se mejora ballestero, se mejora a partir del hondero. Eso mejora de arquero, vale. Unidad de alcance a distancia única con 5 de fuerza de combate a luchar contra un oponente herido. Oh, chucha, man. Asesino para rematarte. Bien feo. Básicamente la unidad única de Leech. La verdad es que sí. Tiene bastante sentido. Bastante famoso, parece. Loco, estos juegos que sacan referencias históricas reales me fascinan. Me fascinan muchísimo. Se enteró que los mayas... ¡Ay, no! Está Zululand de aquí. Tengo miedo. Bueno, si está, está bien lejos. Si está Zulu, está bien lejos. Si están los Zulúes, madre mía. Ya, ok. ¡Hierro! ¡Vamos! Akkad, ¿qué hace esto? Pone, los ataques cuerpo a cuerpo de unidades anticaballería infligen el máximo de daño a las murallas de la ciudad. O sea, jinete de asedio al máximo, weón. Ah, tengo un enviado más. Ya tengo la baleta puesta, granada, es para hacer fortificaciones, pero lo de Akkad. Lo de Akkad. Está roto, ¿eh? Y Chaokia no es muy buena, que digamos. No me interesa ser muy aliado de Chaokia, la verdad. De Kaokia. No sé leer, weón. ¿Me afianzo con la baleta? ¿Me afianzo con la baleta? ¿Para qué me puede servir esto? A ver, examinemos bien lo que me permite construir. Los túmulos de Kaokia proporcionan 3 de oro de base. Las ciudades reciben un servicio por su primera mejora del túmulo de Kaokia. Al descubrir historia natural, o sea, mucho más tarde, las ciudades reciben un servicio por su segunda mejora del túmulo de Kaokia. Uno de alimento por cada 2 distritos adyacentes cuando se descubre el feudalismo. Por cada distrito adyacente cuando se investigue el repuesto. Hola César, chao. Hola Oryx. Chao Oryx. Atatatal. Dice. Proporciona un alojamiento, tal cual. Recibe un alojamiento adicional. O sea,
da de base uno de oro, uno de alimento y un alojamiento. Recibe un alojamiento adicional al descubrir herencia cultural. No se puede construir adyacente a otro túmulo de Kaokia. Oye, igual me sería beneficioso según qué circunstancia, ¿eh? Vamos a ver. Nah, no vale. No me cuenta esa carta, güey. Bueno, era inútil. De acuerdo. Me sirve más la otra. ¿Qué pasó? Una ciudad-estado desconocida fue derrotada. Escribir es compartir. Querer compartir cosas es parte de la condición humana. Pensamientos, ideas u opiniones. Pablo Coelho decía eso. Dice eso, dice ya, ¿está vivo este señor? No sé. Dale, dale. Aquí ya, bueno, se destruyó el cobre. Qué paja, weón. Ah. Se destruyó el cobre por la erupción volcánica, weón. ¿Y aquí qué estamos haciendo? Maximizaría más la producción, cabrito. Seis turnos. Voy a alejarlo de esto porque si le cae lava, weón, ya cagó otra vez el ciudadano. Ah, pero estamos mejorando. ¡Ay, no! Si eruptó otra vez el volcán. Cago. Ay, por favor, que se haya ido el arquero. ¿Habrá alguien por acá? Tengo miedo. Nah, pero esto tengo que sacarlo lo antes posible, ¿eh? Definitivamente. Este lugar es estratégico, man. Estratégico. Me gusta el mapa que estoy sacando. ¿Otra ciudad-estado? No, una maravilla. Ahí se hizo Stonehenge y Etemenanki. Ya. Fuera. Uy, jinete, qué paja. Voy a estar en terreno favorable, ¿eh? Tanqueátelo. Ay, mal. Ya, granja. Los mayas tienen a los zulúes de contacto. Ah, ojo. Ay, secuestraron un constructor, weón. Oye, este weón está en la mierdísima. Podría ir, cachármelo y... Ah, no, muy tarde ya. No tengo fronteras con Georgia. Ah, por favor. Georgia, encárgate de este weón. Era tu constructor, ¿verdad? ¿Cómo? Una cosa que me pregunto. ¿Cómo chucha se la IA para comprar weas a cada rato? Voy a estar aquí en plan defensivo. Porque si me ataca, lo más seguro es que le vaya mal. Para sacar la unidad única tengo que... A ver, ¿qué hace esto? El inmortal guerrero persa, ¿vale? Sustituye al soldado con espada. Normalmente me haría espadachines, pero ¿qué hace esto? Unidad cuerpo a cuerpo exclusiva de Persia que sustituye al soldado con espada. Unidad cuerpo a cuerpo con ataque a distancia. Dos de alca... Básicamente es un arquero. Es como una especie de hostigador, güey, del Age. Fuerza cuerpo a cuerpo, 30 normalmente. Fuerza a distancia, 25. Oh. A ver, esto después esto. No me urge tanto el tema del centro comercial, ¿ah? Me urge más esto. Y la rueda después esto. Reordenando prioridades. Ya, tú quédate ahí. A este... Gulliga. ¿Qué tienes tú? Arqueros. Ay, te juro, me serviría mucho tener caballería pesada. Ah, el buen está fortificando también, weón. Si decide atacarme, pues ya verás. Si decide atacarme, pues ya verá. ¿Tenemos para otro constructor? Nah, no sé. Mira, aquí tenemos el pantanal ya listo. Nada. Ah, jardines colgantes. El campus.
¿Qué es esto? Selvas tropicales. Nada, tenemos selva tropical aquí y acá. Es que estas ciudades me las voy a tomar. Georgia, ya te digo, va a estar condenado. No me importa. Ay, lo malo es que va a intentar sacar murallas lo antes posible, ¿o no? Te lo diría tal vez en rey, pero en dificultad de rey. Me va a hacer el campamento. Si esto va a ser el frente directo de ataque, me lo haría aquí. Sí, estamos al norte del mundo, tal cual. Aquí ya están las tundras, las islas donde hay mil bárbaros, cosas. Lancero X. Who is there? Chao, 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 chao. Ok. Aquí. Siguiente turno. Algodón. A ver. ¿Cuánto dinero tienes? Un trato, vamos a ver. ¿Qué te parece si te... No. ¡Oh, tienes una reliquia! ¡Qué lindo! Me gusta. Tienes 4 ciudades. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y usted, señora Seis Cielos? Trato. Tienes 3 ciudades. Todos tienen más ciudades que yo ya. Tienes mucho dinero. 2 de sal. Oye, podemos transar. Ah. 1. No. 2. Acepta. 3. Todavía acepta. 4. Aún acepta. Ojo, cuidado, le puedo sacar bastante por esta tranza. 6. So, wow. Voy a arriesgarme. 8. Aquí ya no. 7. Hasta 7. Permiso. Intercambiamos recursos, estimada señorita. Mira, 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 mira eso. Mira eso. Ya empiezan a... O sea, los stonks clásicos. Los stonks de la antigüedad funcionan así, básicamente. Los stonks de la antigüedad. ¡Ah! Bueno. ¡Uy! Le salió el tiro por la culata por estar yo en una colina. ¡Bien hecho! ¿Por qué no me dejan explorar en paz? ¡Es horrible! ¡Es horrible! No, tú fortifica nomás y ya está. Tú a la defensiva. ¡Tanquéatelo todo como un campeón! ¡Ay! Georgia se está armando fuerte, ¿ah? Georgia se está armando fuerte. A ver, retírate un poquito. Necesito esto rápido, sí. Saltó para atrás. Va a recuperar su... Va a recuperar su aldeano. ¿Qué? ¿Fortificó también? Se intercambiaron. Se intercambiaron. ¡Ay, no! ¡El arquero! ¡El arquero! Tú fortifica nomás. Bueno, ese lugar está plagado de bárbaros por la rechucha. Vuelve a ver. Nada, a ver, para acá. Esto ya es costa, perfecto. Aquí no tengamos esperanza de establecernos. Está todo el Imperio Maya. Todavía. Todavía, todavía. Igual este continente es mío completo, yo qué sé. Que igual no... O sea, con... Tomarte una victoria por dominación. Se supone que tienes que tomarte todo el mundo. Y aquí hay 10 civilizaciones hueveando conmigo. Junto a mí. Bueno, contándome a mí. Campus. Aquí no tengo mucha bonificación de adyacencia. Este no va a ser ciudad de campus, la verdad. Para nada, para nada. Puede ser de lugar sagrado porque hay bosques por entremedio. Hasta el monumento por a... O hazte unidad militar. Hazte una unidad militar. Déjame ver. Hazte un guerrero que más tarde vamos a estar a muerte con todo esto.
No. Bueno, menos mal que tiene la defensa bufada. El mundo es un gran teatro, ¿sí? Tiene la defensa bufada para las cosas a distancia. ¿Cuánto estoy del siguiente principio? Bien lejos. Ah, no, a dos turnos. ¿Cómo estamos con la política? Dos puntos de gran escritor. Ojo para cuando tengamos que jugar esta carta, ya digo. Nada, mejor dos puntos de influencia, está bien eso. Ya, tú huye. Definitivamente no te voy a arriesgar. Victoria importante, según esto. A ver. Voy a colocarme... A ver, técnica del Age también que puede aplicar aquí. Voy a colocarme aquí en la boca de este... O sea, en la boca de este corredor. De forma que si quiere atacarme... Espérate, pero esta tiene... Tiene alcance... Ah, solo me de uno. Es como si le caiga cuerpo a cuerpo. Como un hondero. Vale. Ahora... La sala de los ancestros es genial. Ojalá haberla puesto antes. Vamos. Necesito maximizar la producción. No, ya está maximizada. ¡No! Sí, maximiza la producción. Déjalo así. Sí, en esta interfaz esto sirve para decirle maximízame la comida. Maximízame la comida, no me produzcas comida, quédate normal como te salga del de la cabeza. Y aquí, producción, hazte, bueno, optimízame la producción. Y esto fue exactamente como estoy ahora. Aquí... Me ganaría una victoria importante, pero no quiero declarar guerra todavía. Te voy a mantener controlado. Te voy a mantener ahí controladito. ¿Dónde están los Zulúes? Tendrán que estar por acá, por esta área. Me imagino. Hay montañas, hay dos civilizaciones tapando. No, los Zulúes no me van a llegar pronto. Afortunadamente. Ya, ya. Bien, tal cual como lo tenía planeado. Dale. Voy a quedarme ahí. Voy a quedarme ahí. Ay, bárbaros culiados. Ya, ahora eres hombre muerto. El misticismo es como... Sí, pase de todo eso. Captura un gran... O sea, captura un gran... Hasta un gran científico me decía. ¡Va a morir! ¡Va a morir! Que me lo veo venir, va a morir. El oráculo, ¿qué hace? El mecenazgo de grandes personajes cuesta 25% menos de fe. Los distritos de esta ciudad otorgan 2 puntos de gran personaje por su tipo. Por ejemplo, de teatros. Por ejemplo, teatro que te da para un escritor. Tiene que construirse en colina. El oráculo de Delfos. ¿Qué es esto? Distrito. No, ya dije que este va a ser la ciudad de la producción. Ah, me está weando. Ya está. Un enviado. Ah, te afianzo con la baleta. Nah, es que... Acá está muy bueno. Acá está muy bueno. No, espérate. No, ya lo hice. Muy tarde, muy tarde. No se puede deshacer tampoco. Aquí la cosa es piénsalo bien. Porque un mal movimiento y cagaste. Ah, me descontó. A ver, vente. Va a morir. Y este se gana una victoria importante. Trae para acá. De hecho, podría atraerlos. Podría perfectamente atraerlos. A ver si hago tiempo hasta que se forme la sala de los ancestros. Así me gano el constructor gratis. De hecho, tú quédate aquí. Tu asentamiento tendrá que esperar. ¿Quejas? Declaró la guerra.
¡No! ¡No, no, 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 no! Vas a morir. Te voy a tener lo más resguardado posible. ¡Mayas! ¡Me cago en sus vidas! Que igual me lo replanteo yo por ustedes. Primero, ¿ah? No, tú quédate en este mismo lugar. Tú quédate en este mismísimo lugar. ¡Ah! Se estableció al final. Me cago en su vida. ¿Tenía otro arquero? No. Ya no. ¿Qué hago? Oye, vos sos denunciable, ¿ah? Me urge matar esta unidad, weón. Es que igual tengo un montón de caballería detrás. Mira, me vale. Si muere, que sea peleando. Adiós. Raja, caballo. Ve con Poseidón, amigo. Este me va a matar. Este me va a matar. Chucha. Apúrate. ¿Quién está haciendo tanta wea por atrás? ¿Quién está atacando ciudades de estado aparte de los mayas? Apúrate. Hello. Vale. Georgia. ¡Ay! ¡No! No ha terminado, ¿vale? Esto no ha terminado. Me imaginé que esto se iba a caer en algún momento. 2.21. Vuelvo, ¿eh? Listo, he vuelto. Voy a tener que repetir este turno. La cuestión es que este buen me va a alcanzar. Vamos, de nuevo. Quédate ahí. Tú resguárdate. Me va a venir este weón. Lo sé. Tú vente. Ah, ¿quién sigue? Tú, trae. ¿Cómo iba la cosa? Vale, apúrense esta vez, por favor. No tengo todo el día. ¡Apúrense, por favor! ¡Civilizaciones de más atrás! Son 7 más. Las ciudades de estado después y los bárbaros. ¿Y? No me atacan. Dale. El señor nos hizo de hierro para subir la temperatura y que algunos nos fundamos en acero. Llegó la hora de ascender a esta gente. Así que... ¡Run to the hills! ¿Sabes qué? Sacrifícate, weón. Necesito que este señor sobreviva, weón. Es el tanque del grupo. El tanque del equipo. Había movido a al arquero también. ¿Me vas a declarar la guerra, basura? Tú quédate ahí. Bueno, igual la sala de los ancestros se me va a completar cuando haya despejado este lugar. A ver, aquí. ¿Qué tenemos? Oh, mira, un guerrero. Mejórala bien fuerte, amigo. ¿Quién sino Persia sería capaz de crear al inmortal? ¿Y quién puede resistirse a tal creación? Cuartel. O no... No, un arquero más, porque me hacen falta, weón. ¿Qué? Leeko obo meyaj ob kupakat nacha meyaj. Helpaja la suki. Se nos pone de turbia. Se nos pone turbia. No.
No. Vas a tener que tanqueártelo. Va a tener que tanqueárselo. No hay de otra. Lo siento. Fuiste bueno, la madre que te parió, ¿eh? Dos exploradores menos por la chucha. Va a dar para atrás. Mejora a inmortal. Ya está bueno. Me harté de weas. Y vos refúgiate porque lo necesitas. Basta. Ay, no, no. A no ser que Tomiris. No, no. Que Tamara. Tomiris, claro. A no ser que Tamara se ponga bélica, weón. Por favor, no me declares la guerra todavía. Que te veo venir. No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Me importa una raja. Da igual. No, no. Da igual. Llegó la hora de pegarnos de tortas. Nu shezrtsundebian gulni kartvelta. Simravlisa matisatvis. Los corazones georgianos no se sobrecogerán ante vuestras multitudes. Lo siento. Lo siento, pero es que esto lo necesito. Y... ¡ay! No podemos poseer un pensar. Adyacencia, lugar sagrado, de fuerza, no sé cuántos. Producción antigua, tal. Me vale. Este buen va a morir. ¡Ay! Va a morir. He's going to die. Me la voy a jugar. Raja, compañero. A ver. Siendo estratégico, me coloco acá. Estoy al lado del río. Cruzar el río ya le da dificultad al asunto, ¿vale? Ataca a distancia. Dale bien fuerte. Espérate, estaba mejor acá. Derrota menor, pero acá victoria importante. ¿Qué te parece? Este arquero también se va. Buena, buena. Así viene la guerra. Bien viene la guerra. Ah, de veras que tengo más movimiento porque acabo de declarar una guerra. Y hasta los 10 turnos, que es básicamente lo que suele durar una guerra, porque después me vienen pidiendo piedad. Métete al pantanal y dale bien fuerte. ¡Wow! Por favor. ¡Mira eso! ¡Mira eso! Este es esplendoroso. Es esplendoroso. Bueno, tengo teología. Tengo un campamento. La fuente de... Esto está bueno. Esto está rico. Chaokia. Ah, que es Tamara su... esta, ¿eh? Ya. Buena. Voy a afianzar la vareta porque lo más seguro es que me la intenten quitar. Mira, si me agarran al colono aquí ahora, lo más probable es que este loco va... venga, lo mate. Ah, este va a morir. Este va a morir, así que F por el tanque. Adiós. Me precipité intentando escapar de un bárbaro. Lo sabía. Nada, parece que gano, así que... Creo que no fue mi mejor decisión, ¿eh? Pero tarde o temprano voy a estar establecido acá, güey. Te lo prometo. Te lo prometo. Victoria importante, te la doy. Victoria importante. Ah, espérate que...
Tenemos, ajá, cosas. Espérate. Lo bueno del cuartel es que es un lugar de, bueno, de guarnición. Que si quieren matarlo de adentro, tienen que primero destruir el cuartel. Mira. Los arqueros tienen también una mejora en la... O sea, una habilidad que le mejora, ponte tu bonificación de ataque cuando está en una unidad, o sea, en una casilla de guarnición. Si es un cuartel, una ciudad, lo que sea. Ahora, este arquero tiene un ascenso. Una cosa que deberían hacer es que la experiencia no se limite. No se limite... O sea... Que siga ganando experiencia aunque haya... O sea, aunque no haya recibido el ascenso, ¿sabes, weón? A ver, fuerza de combate al ocupar un distrito. Este va a ser lo de ocupar un distrito. Voy a hacer andanada. No sé si intenta atacarme más tarde, pero... Cuidado. Ahora tú te vienes acá. Junto con él. Ahora aquí, espérate, ¿me saquearon la ruta comercial? ¿Me saquearon la ruta comercial los rata? ¿Quién? Uf, cosas. Voy a ser un jinete, bueno. Si alcanzo a aliarme con Akkad, estaría genial. Si alcanzo, claro. Y tú... Voy a tener que sacar ese comerciante porque si no, sufriremos bastante. Sí, al comerciante. ¿Lo puedo comprar? No, todavía no con... No, no con fe todavía. No, no. Estoy pensando en unidades. Unidades, unidades. Unidades, lancero. No, no, el lancero no. Estos son de arqueros. Voy a ir a otro inmortal. No, qué diablos, comerciante. Bueno, estoy puro voyando. A ver. A ti te falta atacar, ¿cierto? No te alcanza, ¿verdad? Ah, mira, puede atacar desde aquí. ¡Hello! Desde más atrás del cuartel. ¡Andanada! ¡Lluvia de flechas! Se condice con lo que ves, por ejemplo, en 300, en la imagen en la cual estaban estos weones. Los persas, al otro lado del risco, weón. Y le mandan una oleada de flechas al ejército de Leónidas, weón. Ahí, ¡fua! ¡Escudo, mierda! ¡Ay! Claro, tiene que ser en base a eso, ¿no? Y claro, los inmortales, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. Ay, un carrecita, weón. O sea, casi antes. Dale. Inventar la rueda. Tan solo reoriéntala. Ya. Tenemos eso. Ahora. Vale, con toda la calma, el centro comercial o las murallas. Las murallas. No, ya, hacer una cantera estaría bien. Esto va a ser lo siguiente. A ver, tú síguele ahí, sigue tu travesía, tu gran travesía, hasta allá. Lo más seguro es que de camino a Hacienda, así que no estoy tan preocupado. Aquí podría comprar un arquero, ¿cierto? Ojalá. ¿Cuánto cuesta? 240. A ver, a ti me urge. Lo perdí de vista. Listo, muerto. Oye, la raja esta unidad, weón. ¿Qué querés que te diga? Como está del otro lado del río, como que no le conviene atacarme, ¿eh? Tengo miedo de que si me expongo, la voy a pasar mal. Las dos ciudades que voy a tomar primero van a ser estas dos. Si es que puedo tomar ciudades en este momento, claro. Me va a ir a saquear. ¿Tendrás la audacia de venir a saquearme la ruta comercial, basura? Salta.
Ah. ¿Me vas a comprar el hielo? Ah, lo siento. Oye, ¿y mi otro algodón? No. Lo siento, necesito ese hierro. ¿Y se fue el otro? Dale fuerte nomás. ¡Dale fuerte! Impresionante. A ver, voy a linkarlo. Aquí se pueden linkar unidades, o sea, anclar una unidad civil con una militar de forma que vaya protegida, ¿vale? ¡Ah! ¿Y el bono de movimiento? Vale, me lo voy a dejar con el colono, más que otra cosa. Jebel Barcal, ¿qué es esto? Otorga 6 de hierro por turno. Da 4 de fe a todas las ciudades que estén a 6 casillas de distancia. ¿Dónde se construye esto? Debe construirse en un terreno de desierto, colinas. ¿De dónde esto? Una montaña solitaria se eleva sobre el llano desierto sudanés, al oeste de una curva del Nilo. A sus pies había un palacio en el que reinaron antiguos monarcas durante siglos. De él solo quedan ruinas. Oye, sí, estas ruinas. Creo que he visto las ruinas de esta maravilla, ¿eh? Por ahí, por ahí. Ah, bueno, Sudán. Espérate, era el sur de Egipto, ¿cierto? Es que no estoy muy versado en la geografía y distribución política de África, weón. Solo sé más o menos África. No, espérate, África. No, África, claro. Egipto, Sudán, creo. Etiopía por acá, por ahí, no sé. Nigeria por acá. Camerún, Libia. No, Libia es al oeste de... Al oeste de... ¿Cuánto se llama? De Egipto. Al sur está Sudán. Al sur. Justo al sur de España está Marruecos. Nigeria está... Está por el Golfo ahí. En fin. Cosas. Etiopía está por donde... por donde... Limita con Arabia y el Mar Rojo. Todo. Vale. En fin. Me interesan esas cosas, ¿vale? Me interesa saberlas. Soy un tanto nerd de eso. Mira, por lo menos se completó la sala de los ancestros. Es como, fue una señal. Una señal. Una señal de Zoroastro. Por decir algo. Oye, está bueno esto, ¿ah? ¿Eh? 4 de fe a las ciudades que estén a 6 casillas, weón. En una colina de desierto. Ah, ¿esto es colina de desierto? 1, 2, 3, 4, 5. Esta la alcanzaría. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, esta la alcanzaría. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta no la alcanzaría. Oye, está buena esta maravilla, weón. ¿Qué querés que te diga? A esta la alcanzaría, pero mucho más tarde. Ya por late. Pero dudo mucho que alcance a construir esto. 6 de hierro por turno. Esta es una maravilla muy buena para Early, weón. Muy buena para Early por lo que estoy viendo. Ya, en fin. Continuemos con todo. ¿Qué voy a creer acá ahora? Necesito... Ya, esto necesito. Carros pesados, weón. Ahora... Porque estoy terrible bélico, hermano. Voy a nombrar a este weón en Bactri. Ay, no está muy buena la... Bueno, es que acá no la veo bien. Mi pantalla es un poco rara. Supone que tiene HDR, pero en fin. Esa es la influencia de... Bueno, el zoroastrismo no está muy ahí. Espérate. ¿Qué puedo? Necesito sacar un misionero para propagar mi religión, ¿vale? Necesito ver qué se cuece por estos lados. Pero ¿a quién arriesgo, weón? Eso es lo malo. Esa es la gran pregunta. Todavía no tiene murallas, así que va a ser relativamente fácil tomárselo.
¡Ah, chucha! Tienen máquinas de asedio. Ya tiene máquinas de asedio, qué mal. Oye, weón. Impresionante. A ver, a ver, a ver. Calmado. Si me coloco acá, no voy a alcanzar a atacar, ¿cierto? Weón, los caminos. Eso de moverse rápido está muy roto. Me encanta. Me quedo aquí. Salta. Y lancero. No, colono. ¡Ah, rico! Rico, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. Ah. Bueno, a ver, primero. Está metido acá. Tres ciudadanos con zoroastrismo, pero se convierte en 184. No, necesito generar más presión. 200 de zoroastrismo y no sé. No actualiza eso todavía. A ver, necesito. Creo que deberías volverte, compañero, ¿vale? Dije, deberías volver. Ay, el marcador ese interfiere más de lo que me gustaría. A ver, tú, fuera. ¿Qué te parece? Un inmortal echándose un carro pesado, weón. ¡Oh! Fue gran error, compadre. Adiós. Hoy tan mal está de salud, no me he fijado. No me fijaba que estaba tan mal de salud. ¿Qué es esto? Túmulo de Kaokia. Ah, estos son los tumulitos. Claro, da uno de oro y tal cual. Nada, tres de oro. Oye, la weá. La de dinero que tendrá, weón. Impresionante. Ya, pues, a bombardearle la ciudad a Serapu, weón. Este loco está en peligro, ¿vale? Hay una máquina de asedio muy, muy golosa aquí en este momento. Por favor, llegó la hora. Dale con esto, weón. Esta va a ser la ciudad con la Petra. Tal cual. Y el constructor se quedará pendiente. Ahora, ¿qué hago aquí? Me está, pero terriblemente. Ah, mira. Lo dicho. Me gusta. Hasta por mientras el monumento. Por mientras. Por mientras. No hay producción, eso sí. Es lo único malo. Dos de oro y cultura. Para recordarme lo que hacía esta weá. No, no, nada. Nada. Más que horticultura. Y es al estar al lado de. Cultura por estar al lado de un teatro, lugar sagrado. Oro por estar al lado de un centro comercial o un centro urbano. Y centro urbano. O sea, son dos cosas. Vale. Y más, más cultura y turismo a medida que avance. Centro comercial y centro urbano. Lugar sagrado y teatro. Centro comercial y... Centro comercial y centro urbano. ¿Qué se va a agarrar primero? Bueno, no se sabe. No se sabe porque se acaba de fundar. Voy a colocar... ¿dónde me colocaría el puerto? ¿Acá? ¿Acá? Lo voy a colocar acá. ¡Ey! Verdaderamente, la mejora pairidaesa representa el espíritu de nuestra civilización y define el paisaje de nuestro imperio. ¡Hombre! ¡Hombre! Cosas, cosas bonitas. Bueno. Y mientras tanto, en otro sitio. ¡Sabía que le iban a atacar con la máquina de asedio! ¡Ay! Bueno.
Buenas, Sinu, ¿qué tal? Hacía tiempo que no pasaba por aquí. ciertamente. Sí. Ir convirtiendo esto. Está genial. Necesito meter religión acá. A ver, ¿y vos? ¿Y vos, pedazo basura? No, espérate. ¿Quién está más próximo a subir de nivel? Tú, ven acá. ¡Fuiste bueno, arquerito georgiano! ¡Bye! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! Se viene esto. Bueno, tú tienes un ascenso y te voy a colocar lo dicho, lo de fuerza de combate en guarnición. Perfecto. Cacha, ¿ven? Allá, más allá está el bono. 10 de 10 por guarnición, por tu ascenso. Genial. Ay, qué bueno que pude colocar esta ciudad acá. Espera, a ti nomás, porque voy a construir la Petra, weón, y va a ser una cosa espectacular. Y la tecnología de construcción, bueno, ya verás tú. Ya verás tú. Bueno, a ver. Está creando aquí el este. Está creando aquí el jinete. Me parece. Me parece que ya puedo venirme de acá, para acá. Ya, sí. Ya encontró la esta. ¿Y cómo se pasó para...? Ah, vale, que esto no era una montaña. Vale. ¿Te imaginas que justo le haga erupción el volcán ahí? Y lo dañe muy feo. Vale, a ver. No sé si tengo la capacidad para asediar ya una ciudad. Y el lancero está pero on fire, weón. Cúrate. Y tú, constructorcito, vente para acá. Va a tener que dar la vuelta si es que quiere mejorar estas casillas. Bueno, como justo acá le tocó. Ah, bueno, no puede bajar. Cuando pueda bajar, como esto es un canal, es una ciudad canal, entonces puede llegar y mejorar eso. Dale. Hagamos un protoasedio. Ah, justo. Voy a darle la mejora de tanque como el otro murió. Fuera, siguiente turno. Esto se puede alargar muchísimo. Ah, este juego es para quedarte horas, horas y horas viciando. Mira, si te tomas la ciudad de Chaokia, loca. Si te tomas la ciudad de Chaokia, ¿qué te parece si... si te la acabas tomando? La recuperaré, la liberaré, la libero, me la quedo, yo qué sé. La libero, me la quedo, yo qué sé. Otra ciudad estado menos, weón. ¿Qué les da por...? ¿Qué les da por echarse eso? Ya dije este La riqueza inmortal. no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades. Muy sabio, la verdad. Es como no seas avaricioso por simplemente por tener y tener y tener. Si realmente no necesitas nada más, entonces estás bien. Estás súper bien. A ver, voy a darle acá. Se curó todo entero, ¿cierto? Tortuga. Voy a venir todo de vuelta. ¿Sabes qué? Me lo voy a asediar feo. ¿Cuántos turnos me faltan para...? A ver, supone que una vez declarada la guerra tiene... O sea, la paz se puede declarar en 10 turnos. Me faltan 3 de bonificación. No, esto y esto. ¿Este inmortal tiene un ascenso? Genial. Movimiento. Puede escalar paredes y acantilados. Eso ya es para después. Pero bueno, ascenso y se cura entero.
¿Cómo se pronuncia esto? Mtsketa. ¿Mtsketa? Digámosle Sketa, ya está. A ver, tienes esto. No. ¿Qué estoy haciendo aquí? Ah, estoy produciendo, vale. Molinos de agua, lugar sagrado, campus. Ya dije que este iba a ser la ciudad comercial, ¿cierto? Oh, rico, rico. Esto está mejor. Mira esto. Ah, vale. Vale. Por río, por distrito y por plaza de gobierno. Oh, está buenísimo. Está buenardo, man. Está buenardo. Trae. Acá. Vamos a colocar. Te rinde también centro comercial. ¿Qué quieres que te diga? Teatro. No te da buen bono, la verdad. Ya dije que este va a ser el barrio industrial. Necesito también... ¿Dónde está lo del acueducto? Esto va a ser lo siguiente. Construir murallas antiguas. Bueno, no tengo canteras ni nada. Tengo aquí... Acá arriba tenía para piedra, pero ya no lo hice. Si quisiera esa cantera, tendría que comprar esto y esto. Y me saldría muy caro. Muy, pero muy caro. Seguramente lo siguiente que expanda sea para acá. No, para acá porque producción. Ahora. Sácate otro ar... inmortal, qué diablos. Ahora sí. Zoroastrema. Los inmortales tienen más daño físico que a distancia. Yo intentaría asediarlos desde la lejanía con los arqueros y meter a los inmortales hacia el centro de la ciudad para así causar más daño. Eso estaba viendo. Ah, mira, acá quiero esto porque la caballería podría ser impresionante. Sí, eso estaba viendo. O sea, pueden atacar cuerpo a cuerpo, pero también a distancia. Y tal cual como decía la descripción de la producción, pone 30 de cuerpo a cuerpo, 25 a distancia. El tema es que a ser a distancia, oye, le da una versatilidad impresionante. Es como tener un arquero y un guerrero al mismo tiempo. Es una cosa impresionante. Me encantó. Ah, chucha. Problemas. Problemas. Grandes problemas. Bueno, ahora sí puedo colocarte en Alicarnaso. Bien, carro pesado. Me sirve. Constructor, apura tu causa por la rechucha. ¿A dónde te vas a expandir? Sabía que se iba a expandir para donde las tortugas, weón. Es que cuando ve algo exótico es como... dineritos o cosas. No si sé. El pan es la primera necesidad vital, la recreación es, por poco, la segunda. You know. Vale. Perdón. ¿Cuánto alojamiento tienes tú? 9. ¿Y tú? 8. Tú estás bien penca en alojamiento. Ah, estás sufriendo. Necesitas un acueducto. ¿Qué tenemos aquí? Un batidor. Qué ternura, weón. Bueno. ¿Sabes qué? Ah, quieres jugar. Juguemos. Lo primero, bueno, siempre desgaste. Ay, aquí no puedo atacar, qué paja. Lo de siempre, desgaste y después atacar cuerpo a cuerpo. Oh, buena. Me lo eché. Básicamente. Ahora, fuerza cuerpo a cuerpo. Si me subo acá, perderé todo. Yo creo que sí. Uno, esto. Nada, sí. No. Aquí. Y cuerpo a cuerpo. Victoria importante. Dale. Y tú, dale. Y tú aquí también.
No, no alcanza a atacarle. Quedaron 0.5 de movimiento. Fortifica. No, todavía no puede. Aquí había un... ¡Ajá! ¡Te encontré, baby! ¡Cuídate! ¡Cuídate! ¡Oh, rico! Justamente pensaba que ascendería. Y ahora, el comerciante necesita tanto... ¡Oh! Me sirve que cree un camino hacia Bactri, la verdad. O más bien... Sí, aquí está bien. Aquí está bastante bien porque hay colinas y... precioso. Precioso. Mira, estoy viciado en este momento a este juego. El tema es que mañana posiblemente haga directo otra vez de esto. El sábado... Bueno, el viernes es el directo en YouTube charlando. Que salen bastante... Bueno, rico, rico. Y después el de Life is Strange se lo correría para el sábado. El cielo ha abierto los ojos a los habitantes de Mshkete y se unen a los fieles seguidores del zoroastrismo, incluso estando en guerra con Persia. ¿En serio? Oh, qué loco. Qué loco. Ah, claro. No tienen religión ni nada, así que... Y esta es la ciudad santa, Bactri. Uy. Peligro. Me tomo esto. A ver... Tengo que ir alternando, ¿vale? Un turno para firmar paz con esto. Vamos a ver. Desgaste. Desgaste. Algún pringado que se tome esto. ¡Ah! Estabas construyendo murallas. ¡Qué tierno! Has capturado una unidad de Georgia, su constructor. Conservar, por supuestísimo que sí. Yo soy expansionista, weón. Soy altamente expansionista. Aquí había hierro, parece. O algo. No, bueno, chocolate. Ricura. Ricura. Veamos. Mientras te voy a construir... Yo qué sé. Nah, no, eso es lo raro, ¿no? Construyen antes, yo qué sé, en la muralla. Bueno... Tamara construye antes la muralla que cualquier otra cosa para afianzar, por ejemplo, su lealtad, weón. Y ahora yo creo que voy a tener que encargarme de esta gente de arriba. Aunque yo creo que al próximo turno puedo declarar la paz. Básicamente porque no puedo, o sea, no tengo bono. Ya jugué al desgaste aquí. ¡Qué diablos! Ya, aquí estoy jugando, weón. Aquí estoy jugando. Por los loles, por los loles. Por ser mi saco de boxeo. Oye, que igual me tomo dos ciudades así. Por la cara, Me tomo dos ciudades por la cara. Yo creo que voy a dejar eso así el directo. Habiendo tomado todos, ¿vale? Vale, al próximo turno voy a poder mejorar esta cosa. Ya voy a aumentar la población. Creo que mejoraba la población. Yo no sé. Necesito esto para hacer apóstoles. Aunque un cuartel. Porque vamos a entrar en guerra de nuevo, ¿vale? Tú ahí. Tú espera todavía más. ¿Cómo se ve el panorama por allá? ¿Cómo se ven los mayas? Ya, suficiente. ¡Qué un batidor, ternurita! Skid, Gandhi estaría orgulloso viendo cómo tomas a todo mundo con la fuerza, aunque él elegiría nukes. Sí, sí, lo haría. A ver, básicamente tengo que firmar la paz pronto porque si no me va a caer Parsa. Me va a caer Parsa encima. Los grandes buques pueden arriesgarse más, pero mejor que los barcos pequeños naveguen cerca de la costa. Tal cual. Tú, pequeño barquito pescador, navégame cerquita de la costa. Uno de alimentos. Rico, rico, rico. Sí, sí, sí. Las nukes de Gandhi, madre mía, ese es el meme. Resulta que surgió a raíz de un fallo de programación del Civilization 1. Estuve buscando, o sea, cuando me entró la curiosidad de saber por qué chucha Gandhi usa las nukes si es súper pacifista. Es una cuestión que no me acuerdo de qué variable del Civilization 1 que hacía que a partir de la. De cierta. De cuando no se llegaba. Perdón.
a la época moderna, a la época, bueno, tecnológica y todo esto, cuando estaban disponibles las bombas nucleares, como que estuviera loco por hacerlas. Bueno, una cosa impresionante. Sí, claro, falló. Yo digo que lo sabían y les encantaba el tremendo meme. Básicamente, sigue con ese fallo en este momento porque se convirtió en meme para la época. Y es como, mira qué gracioso, súper pacifista y te chanta nuques por la cara, güey. Apenas puede. Bueno, yo creo que me tomo esta ciudad y acabo con mi guerra, porque si no, Parsa va a caer muy fuerte. Menos mal que... peligro, peligro. Peligro. Espérate, ¿puedo comprar una unidad así? ¡Ay, un batidor! ¡Qué pajo! Ahí. Creo que puedo jugar al desgaste una vez más. No, no puedo atacar. ¡Qué pajo! Ah, espérate, ¿puedo ya? ¿Puedo ya echármelo? Ah, mira, desde acá, desde la colina puedo. Solamente voy a censarlo. Pues acabo, acabo de llegar hace poco. ¿De qué me perdí? Nada, básicamente de todo el inicio. Vas a ver un montón de explicaciones cuando lo resuba esto. Este es un juego muy bueno, muy bueno. Sí, me reinvicié hace poco y quiero ver hasta dónde llego. Esta va a ser, o sea, lo tengo pensado como una, o sea, como para sacar una victoria militar, ¿vale? Así que vamos a apostar por eso. Me he sacado hasta ahora la victoria cultural. Hace mucho tiempo. No me acuerdo con quién jugaba. Con Inglaterra, tal vez. No sé. O con Francia. No, whatever. Entonces. ¡No! No quería atacar. No quería atacar. Así, pero bueno. Toma, dos ciudades por la cara. Conservar, por supuesto que sí. ¿Y ahora puedo firmar la paz? Firmar la paz. Listo. ¿Cómo más? Ah. ¿Cómo más quieres esto? A ver, si quieres... No puedo darte dinero, pero puedo compensártelo con caballos. Mira, ¿quieres hacerlo más interesante? Mira, te doy... Esto me va a costar... Nah, mira, tampoco tanto. 5 caballos. Antes de las expansiones, los caballos... Bueno, mira, toca ser cristiano y recuperar Jerusalén, de Oswald. Me parece que hay un logro por ahí en el cual si juegas con los alemanes, como Federico Barbarroja, te dan un logro si conquistas Jerusalén. Como ciudad-estado, digo. En la otra partida que estoy jugando con España, me tocó justo al norte la ciudad del Vaticano. Así que soy socio de ella. Vale, vamos a ver, sí, antes de, ya digo, de las expansiones, de Rise and Fall específicamente, esto se contaba como si fuera, o sea, se jugaba de la misma forma que los recursos de lujo, solamente que se contaba tal cual esto, como uno, dos, le prestabas, por ejemplo, una fuente de recursos de caballos, en cambio, a partir de Rise and Fall se cuentan como cantidad acumulable, ¿de acuerdo? Así que ahora puede, por ejemplo, si alguien te pide caballos, normalmente te lo compra directamente con oro, o sea, con inyección directa, no como una oro por turno que suele hacerse con los préstamos de recursos de lujo. Vale, sigamos. Tienes el Santo Grial, me cago en tu vida. Vale, ahí. Aunque me duela, debo aceptar. Sí. Eso me interesa. Sí, 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 este juego es la raja. Este juego es la raja, ya, listo. Listo, 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 listo. Calmo a Chaokia por el momento. Voy a guardar Persia for Twitch. Aquí está la otra, mi españita inquisidora. Cacha, ya estoy en la... Estoy en la industrial con España, weón. Tengo aquí otras que había jugado de antes. Esta está... Whatever. Ahí. La de Pachata Cucucutec me aburrió un poco. Bueno, Persia for Twitch. Voy a guardar. No sé si seguir jugando, pero... Bueno, de seguir jugando jugaría en mi otra partida. Pero por ahora yo creo que estamos bastante bien. Empecé así fuerte con Persia. Lo que me gustaría ver... Espérate, ¿tengo un título de...? No, nada.
que hace Víctor, este loco así de reducto, aumenta en 5 la fuerza de combate de la guarnición de la ciudad. O sea, básicamente esto. Ataca más fuerte. Tal cual. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Te reparo el monumento por mientras y a ti, bueno, estás construyendo el monumento. ¿No hay piedra cerca? Aquí hay piedra, pues, weón. Aquí hay piedra. Te lo construiría ya. Y aquí caballos. Aquí caballos. Esta casilla, weón. Es terrible, es terrible. Aquí hay lechita. ¿A dónde estás expandiendo ahora? Te dije que se iba a expandir ahora. Qué raro que se expanda esta y no a estas otras, weón. Si tiene esta producción y todo. Malísimo. Bueno, pues a ver. Y acá ya digo, pretendo construir la Petra porque estoy en mitad del desierto y no me rinde mucho en este lugar ahora mismo, ¿vale? Lo más seguro es que después, vale. Persia, podrías conquistar Babilonia, ser el nuevo Nabucodonosor y hacer tremendo genocidio en Egipto diciendo por da acá. Y perder frente a los espartanos, bueno, para empezar. Bueno, me salió bastante fructífera la cosa, ¿eh? Un constructor para sacar tabaco y café. ¿Qué te parece? Ah, claro, le capturé este constructor a Persia. Me quedo aquí, fortificando. Me quedo aquí, bueno, el inmortal este. Tú eres de fuerza a distancia. Tú eres el de la guarnición. Déjame revisar tus otras ciudades, please. Dice, la duda que tengo yo, que es que para actualizar lo de los caballos y el metal hay que... O sea, hay que comprarte la expansión porque yo en mi Civilization no tengo comprada la expansión y mi metal y caballos siguen costando como los recursos de lujo. No sé si es porque... Dice, si es porque es el Epic Games, que porque no tengo... Es porque no tengo comprada la expansión. Posiblemente. No, si me acuerdo... Me acuerdo que, bueno, con el juego base, los recursos de... Bueno, estratégicos te funcionan como se juegan los recursos de lujo. Si es a partir... Lo que sí es seguro es que me acuerdo que nada más comprarme la expansión, los recursos estratégicos me funcionan por cantidad. Y acumulables. Por cierto, si pueden comprarse las expansiones, bueno, el primero le dio una... O sea... Un juego con respecto a las lealtades de las ciudades, a las capturas y todo eso, de una forma impresionante. Y el de Gathering Storm también es bastante bacán por el tema de que meten, por ejemplo, estos volcanes, los aluviones. O sea, que los aluviones realmente se inundan. Antes solamente era esto, ¿de acuerdo? Meten también la variable de cambio climático. Es una cosa muy, muy buena, muy rica. Y el Congreso Mundial parece que se... ¿Que lo metían con Gathering Storm? No me acuerdo. Bueno, cosas. ¿Qué más podría hacer si no lo chapo pronto ya? Que vas a caer, ¿ah? Vas a caer. Más temprano que tarde vas a caer. Chocha, mira eso. Un campamento. Se va a encargar Tamara, así que me da igual. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás pidiendo? El pirata dentro de mí se asoma en el horizonte. No te juzgo, compadre. No te juzgo. No te juzgo. Pero ojo, pide más recursos de los que parece, ¿ah? Mi notebook, el que tenía antes, lo corría apenas. Y las animaciones de los personajes... O sea, la gráfica de los personajes cuando eran animados era muy, 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 muy mala. Hay unos caballitos, ¿ah? Mira, el hierro no. A ver si puedo sacarte el rédito. ¿Qué hago contigo? Más equitativo. ¡Ja! ¿Cómo se la transea? Hay que saber jugar con estos tratos. No, ni cagando le doy hierro en este momento. Esa es la cosa.
Ni cagando le doy hierro en este momento. Ahora esta tiene quejas sobre mí. Historial de quejas. Guerra de... Ah, no me weí. No me weí. En este momento el mundo no tiene favoritos. Si no es hasta que se... hasta que se convoca el Congreso Mundial que esta cosa entra realmente en juego. Si ahora mismo... puede ser, digamos... todo lo hijo de puta que quieras, weón. Por ejemplo, ahora mismo... esto ahora me tiene un montón de quejas, weón. Porque... le declaré la guerra. Es que, a ver... se me estaba acercando muy peligrosamente. Y yo creo que si no se la declaraba yo, me la declaraba ella antes. Así que... no, pues puse... o sea... ya adelanté lo inevitable. Le ocupo Tel Aviv. Le ocupo... bueno... y le ocupo... Sketa, ¿vale? Sketa. No, no sé cómo se pronuncia eso. Tel Aviv, bueno. Le estoy ocupando dos ciudades. Se la cedí. Es como, ah, por la chucha, ya. Me caíste mal, pues, weón. ¿Ah? Me caíste mal. Básicamente. A ver. Ya yo creo que voy a chapar el directo acá. Creo que es suficiente. Es suficiente por ahora. En el próximo directo yo creo que se viene el segundo round. ¿De acuerdo? Seguramente tengo un montón de ejército de esto. Así que traicionera, ¿eh? Manden los carros cobra. Aquí tengo un carro. No cobra, pero sí bastante carro. 25 turnos. Oh, ¿en 3 turnos se afianza esta weá? Espérate, ¿tengo fe para comprar el monumento? No tengo para comprar el monumento. No tengo para comprar el monumento. Pero yo creo que apenas... ¡Ah! Oh, mira. Había dicho, si no me establezco aquí, o sea, si no se establecen aquí antes, me establezco yo. Pero parece que este marcador ya voló. La cosa ahora es... bueno, tengo la ciudad establecida. Pero qué mal establecida la ciudad, weón, la verdad. ¡Ah, no! Es terrible. Debía haberla arrasado por mal hecha, weón. Debía haberla arrasado por mal hecha. ¿Sabéis qué? Voy a dejar que se la lleven. Voy a dejar que se independice. La voy a arrasar. Y ya veremos. Sí, Tel Aviv, weón. Ciudad culia mal hecha, weón. De verdad. No podías hacer. O sea, si no tienes planeado hacerle un acueducto. Mira. El único motivo por el cual te permitiría hacer una ciudad lejos del agua dulce es que más tarde le hagas un acueducto. Pero es que esta weá no tiene por dónde. Mira, fíjate. Mira. A 2 casillas de cualquier recurso de agua dulce, weón. Teniendo aquí esta casilla de producción, agua dulce, ovejas, piedra cerca. Es que no. A lo más te la fundaba aquí. O sea, si me apuráis, ¿cachai? Si me apuráis, después por acá le hacéis un acueducto, whatever, lo que sea. Pero es que no podía hacerla a 2 casillas de distancia de un río, pues weón. ¿Dónde mierda abastezco a la gente de agua aquí? ¿Cómo chucha saco alojamiento? Es que no. Voy a dejar que se independice y la voy a destruir. Eso ya está decidido. Ah, pero rebelión. Sí, tal cual, rebelión. Primero se rebelan las ciudades, después entran bajo influencia de otra ciudad. Me la voy a destruir, me la voy a echar, definitivamente. Vale, tú fortifica porque esta ciudad me interesa. Esta sí está bien, mínimamente bien puesta. Sí, o sea, tiene siervos. Bueno, el algodón es de la otra ciudad. Tiene trigo por acá. Más tarde quizás que aparezca, no sé. Bueno, tiene selva. Esto estaría bueno para hacer un campus, ¿eh? Justo acá, si destruyo este bosque. Suena horrible, pero así funciona el juego. Suena muy, 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 muy mal. Suena horrible. Ay, ¿por qué la IA construye tan mal las ciudades, weón? ¿Tú eres el de la guarnición? El de la guarnición, sí. Me voy a quedar acá. ¿Y tú? A ver, ¿esto va a ser una persecución peor que Benihil o qué? A ver, tortugas.
¿Quién está sentido? El lancero. ¿Quién se jardines colgantes? Si matar es natural, ¿cómo es posible que los hombres deban entrenarse para aprender a hacerlo? Para hacerlo. O sea, tienen que entrenarse para hacerlo bien, básicamente. Si somos unas máquinas asesinas de mierda, güey. A ver. Todas las fuentes dan uno más de dicho recurso. Vale, perfecto. Me gusta eso. Campamento, puerto y ya. ¿Cuánto me falta para la próxima? No, estoy muy mal. Sé objetivo de una declaración de guerra. Tendrían que declarármela a mí. ¡Seremos espartanos! ¡A entrenar! ¿Las tortugas son un DLC? ¡Parece! No me acuerdo. ¿Estaban de serie? No me acuerdo. Si lo dices, o sea, si lo preguntas, tiene que ser así. Táctica defensiva. Uf, ojalá verme... O sea, ojalá me hubieran declarado la guerra a mí. Solamente para eso. Voy a darle... Al defenderse unidades cuerpo a cuerpo. Trae para acá. Que igual... Me es más versátil así. Espera, ¿qué? ¿Tortugas en un DLC? Me recuerda el Pale Day 2 antes con tantos DLC. Sí, aquí, tortugas. Ah, no sé yo. Turtles. I like turtles. Lo voy a dejar en acá. Me interesa acá, ¿vale? Por el tema de la caballería superpoderosa. Y Telavi, ya digo, voy a dejar que corra su suerte, weón. Le dije, ¿hasta curarse? Sí, hasta curarse. Tú, mantente atento aquí. Y tú, mejora esto lo antes. No, de hecho, si lo vas a arrasar... Si voy a arrasar esta ciudad, ¿por qué tengo que preocuparme de esta casilla, weón? Ya, tú quédate aquí. Me falta por explorar, ¿vale? ¡Ah! ¿Fundaste el cristianismo ortodoxo? ¡Ah, qué lindo! ¡Qué tierno! ¡Kawaii koto! En fin. ¿Descubrí un continente? Valvará. ¡Ah! La baleta me descubrió el continente. Hay algo más al sur. Ya, vale. La selva tropical. Tal cual como en el mundo real, justo en el centro del mundo, cerca del Ecuador, están lo que viene siendo selvas tropicales. Justo al norte o al sur, en los trópicos, los desiertos. Y más para abajo, los climas templados y todo. Es muy fiel en ese aspecto. Me encanta. Y entonces puedo saber dónde me ubico. O sea, si empiezo, por ejemplo, acá... No podré saber si es que estoy, ponte tú, al norte o al sur del mundo. La cuestión es que si veo selva o al norte o al sur, ahí ya te digo dónde estoy más o menos. O si veo tundra en alguno de los extremos. Entonces yo dije, nada más ver estas casillas de selva. O sea, dije, si está el pantanal para abajo y más al sur hay selva, dije, estoy al norte del mundo. Perfecto. Aprendiendo geografía, pues loco. Bueno. ¿Qué dice esto? El molino de agua. Trae. ¿Y a ti? ¿Tu granada de quién eres? No tienes esto. Ahora tengo dos de producción en cada ciudad con un arsenal o un consulado al producir unidades. Así ve. Ay, arsenal o consulado, weón. Con un arsenal o un consulado. Esta cuestión ya es para más tarde. No, y te da vida, la verdad. Mira, hasta se estancó, weón. ¿Viste la ciudad culia mal hecha? Horrible. ¿Y tú? Está mínimamente bien hecha, weón. Y tú, bueno, te estableciste aquí tal cual. Ciudad mal hecha. Voy a dejar que esta se revele y voy a dejar en suspenso, ¿vale? Porque soy así de cabronazo. En fin. ¿Y tú? Lanza cuerpo a cuerpo. Creo que tú me vas a servir para... Me estoy sorprendiendo de tantas estas cosas que traen los DLCs. Son muy geniales. Son muy geniales. Y el Frontier Pass te trae civilizaciones nuevas y todo.
De hecho, creo que te sale más barato comprar el Frontier Pass que cada DLC aparte de Civilizaciones por separado. De hecho, hace poco estuvo en descuento el Civilization. Debía haberlo anunciado por ahí, por juegos y cosas. Perdón. Permiso, ¿eh? El propóleo. Estoy más convencido de que esa bronquitis no es bronquitis, es una cosa de la garganta, weón. Es una reacción a algo que no sé qué es. Bueno, a ver. Ya digo, lo dejaré en suspenso. Pero ahora mismo estoy debatiéndome entre traer este loco para ocuparme de las cosas virulentas que aparecen por acá, que seguramente sean soldados con espada. Ay, debí haber hecho lo otro. Bueno, tú, constructor, la verdad es que no te necesito aquí. Voy a arrasar ese sitio. La cuestión es que parece que si arraso una ciudad independiente no me dan penalización por belicosidad. Si le arraso una ciudad directamente después de tomársela a una civilización, es cuando me dicen: ¡oh, loco pavérico! Este buen es brígido, ¿ah? ¿Eh? Oye, no te metáis con Persia, weón, que o sea, ten miedo. Este loco llega y te barre con todo, weón. Básicamente. Y sí, es una gripe mal curada. Hazte ver mejor. La última vez que no me curé una gripe mal curada me llevó a bronquitis y después ya casi me volví asmático. Bueno, es que ya he ido dos veces al médico y me han dicho la misma weá. No sé a qué mierda más recurrir, weón. ¿Qué tengo acá? Un inmortal. Ah, te quedas aquí. Que más tarde seguramente me pegue tortazos con los mayas también. Efe, y si vas a otro médico, parece que tendré que hacerlo. ¡Ya! ¡Rebelión! ¡Rebelión! Ay, ¿por qué los carros son tan malos? Ah, bueno, es que esta es una unidad mejorada, weón. El de la guarnición. El del bosque. Ahí, menos mal que me abriste la frontera, gracias. Y tú quédate aquí para afianzar la lealtad, porque madre mía. Creo que voy a trasladar a este gobernador. Reasignar como se asienta en tres turnos. Es más rapidito. Dale. Sigamos explorando y tú como que te vienes aquí a Pasargada, ¿no? Ah, mira, me va a tocar Edad de Oro. ¿Hay tan espectacular esta cosa? Y tú quédate acá, bueno, mientras tanto, y duérmete. ¡Lo dicho! ¿Cuál será el destino de Tel Aviv? No, ya está anticipado. Lo vamos a hacer retumbar de los derrumbes que van a haber aquí, de acuerdo. Yo creo que dejamos guardado acá porque, madre mía, se hace tarde y este juego es tremendamente peligroso. Muy, muy peligroso. Guardar partida. Persia for Twitch. Si les gustó, espero que sí, denle ese pulgar arriba. Por lo menos estuvo más entretenido que la primera vez que jugué Civilization en el canal, weón. De verdad, de verdad. Así que ojo, cuidado. Voy a estar ya, digo, muy centrado en esto. Tengo que estar a guardar tiempo para las otras series también. El tiempo antes yo creo que debería dedicarlo para editar esas mierdas, weón. Pulgarcito arriba. Por favor, si para que estén al tanto, Twitch y Discord abajo en la descripción del video del resubido. Mientras tanto, gente, nos vemos en el siguiente capítulo de, ojo, Civilization 6. Vale, se me cuidan. Hasta la próxima.